estamos aquí presentes en una lección más de la plataforma de la filosofía materialista de la música, que es de la Fundación Gustavo Bueno, pero el día de hoy creo que es una lección especial por la razón de que, aparte de algunas personas que ya hace algún tiempo que están haciendo lecciones, como puedan ser los trompetistas y estudiantes de composición, que en las últimas sesiones hemos trabajado con ellos, pues hoy estoy muy contento porque tenemos la oportunidad de trabajar con alumnos de piano de el grandísimo pianista Yusu de Solaún, que más que pianista yo diría músico, y no estoy utilizando palabras por utilizarlas, sino que voy a intentar que en esta lección esa distinción entre pianista y músico quede un poco más clara. Obviamente es pianista, porque no puede haber ningún músico que no sea músico de tocar algo o de cantar algo. Eso sería estar en la estratosfera. Pero sí que se puede hacer una disociación, sobre todo en el tema que hoy nos incumbe. Es un tema que, en primer lugar, tiene como plataforma, va a dividirse en 5 sesiones. Bueno, lo primero que tengo que decir es que todo lo que voy a explicar está expuesto por mí, pero no es mío. Precisamente la cuestión es que tanto todas las doctrinas filosóficas que yo estoy manejando no son mías, y tampoco los datos que voy concatenando, porque en eso hay una coordinación con muchas personas, y hoy quiero enfatizar la de Yusu de Solaún, es decir, que esta exposición es tan mía como suya, y es de todos los que estudian el materialismo filosófico y tengan una idea de música con cierta potencia de primer grado, vamos a decir. Entonces, las sesiones van a ser 5 sesiones, entre las cuales en la tercera y en la quinta, además invitaremos a 2 filósofos importantísimos de la escuela, como son Luis Carlos Martín Jiménez y José Luis Pozo Fajarnés, dos filósofos que, vamos, también igual, puesto lo que voy a exponer hoy también es de ellos, totalmente. Y vamos a ver, entonces la sesión de hoy, el epígrafe es el piano como instrumento musical. Fijaros que aquí volvemos a la misma, he dicho que yo era un gran músico, y entonces, precisamente, como músico, es un músico pianista. Pero claro, el piano no tiene por qué ser un instrumento musical, y esta es la cuestión. Musical en sentido general, genérico, sí, porque música se le puede llamar funcionalmente a cualquier cosa, pero ahí está la equivocidad de esa idea, justamente ahí. Entonces vamos a hablarlo en un aspecto más sustantivo, música en un aspecto sustantivo, pero claro, esto tampoco es decir nada, porque uno podría utilizar estas palabras y entender lo sustantivo como contrario a lo que voy a explicar yo ahora. Es decir, que hay que explicar mucho más. Por eso yo he puesto un interrogante al lado que pone ¿objetividad o subjetividad? Porque a mí yo creo que es importante partir de lo concreto. Todos vosotros ya sois profesionales de la música, ya sois músicos, vamos, como igual que pueda ser yo, y entonces habéis experimentado muchas veces que habéis ido a cursos y que lo que os ha dicho un profesor, otro profesor os ha dicho lo contrario. Vosotros admiráis a unos músicos y hay otros músicos que admiran a músicos que hacen la música de manera totalmente al revés. Y entonces ahí entran muchos asuntos. Pues unos dirán, es una cuestión subjetiva, pues como el que dice, ¿cuál es tu color preferido? Pues el color preferido es el rojo. Estas cuestiones infantiles, ¿no? Del gusto. Pues habrá muchos que dirán, yo prefiero a Horowitz. Y otros dirán, yo prefiero a Rubinstein. Y otros, yo prefiero a Michelangelo. Y otros, yo prefiero a Barenboim, lo que sea. Y entonces, claro, hay otro postulado que podría ser que ese gusto podría estar sujetado por criterios. Y que esos criterios fueran objetivos. Entonces, claro, podría haber una objetividad. Entonces, la cuestión es qué tipo de objetividad y qué tipo de subjetividad. Es decir, esto nos enmarca en un problema que yo creo que está alrededor de todo aquel que estudie música y se preocupe un poquito más de la música, que es lo que un poquito más alejado de su nariz, quiero decir. Pero lo único que ocurre es que lo damos por hecho. Y así está el problema. El problema está en que parece que nos entendemos, pero realmente no nos entendemos. Cada uno habla desde su plataforma y como las plataformas no se conocen, porque las ideas filosóficas están implantadas en las sociedades políticas. Y entonces nosotros no hablamos a libre juicio, sino que hablamos de acuerdo a las cosas que conocemos que al mismo tiempo nos están formateando y conformando como personas. Entonces,
Después hay unos epígrafes, la estética alemana, la cultura, música adjetiva, materia tonal, etcétera, etcétera. Después el piano y la ciencia, y después la partitura y la música. Pero en este sentido yo quisiera, pues, eso, pues ya que hemos hablado de algo concreto, como puede ser, alguien podría decir que la música es algo abstracto, claro, y no le faltaría la razón, que la música es algo, fíjate, Nicolai Hartmann, que era un gran filósofo alemán, que utilizaba el método fenomenológico de Edmund Husserl, pero realmente para mí no está adscrito a la fenomenología, sino que utiliza ese método. No está adscrito a la fenomenología porque la fenomenología precisamente es mucho más epistemológica, aunque sea una epistemología muy distinta a la de Kant. Pero lo que quiero decir es que Nicolai Hartmann en su estética dice que la música flota en lo indeterminado. Esto todos lo podemos comprender, porque tenemos que tener en cuenta que la música provoca en nosotros una serie, un pluralismo de estados anímicos a los cuales yo sería capaz de decir, y lo digo, que yo creo que nada puede penetrar a esos estados anímicos nada más que la música. Es decir, que el punto en el cual penetra la música en los estados anímicos es totalmente inconmensurable a otras técnicas o artes. Por eso ha habido filósofos como Schopenhauer y tal que han puesto la música en una órbita superior. Pero claro, esto de que flota en lo indeterminado tampoco es decir nada. Entonces él trata de especificar algo más. Y entonces habla de dos puntos en los cuales podemos entender eso. Uno sería la conformidad y unidad inmanentes a los sonidos, a la construcción con sonidos. Eso tendría muchos estratos. Es decir, eso sería de alguna manera las operaciones con los sonidos. Y entonces esto para muchos, tal y como estamos educados en la epistemología, sería el objeto de la música, el objeto sería esa conformidad y unidad inmanentes a los sonidos, a las operaciones con los sonidos. Esto sería el objeto. Y después estaría el contenido anímico expresado que estaría en el sujeto. Es decir, estos componentes anímicos estarían en el sujeto y sería lo que él habla de que dentro del sujeto se daría esa indeterminación, esa inagotabilidad, esa inconmensurabilidad, de la que después tomaremos otra vez parte, ¿eh? Pero para explicarla de otra manera. Yo ahora mismo voy a intentar explicar lo que creo que en las placentas de la enseñanza que hay alrededor de todos vosotros y de mí mismo está circulando. Más que nada para conocerlo, para clasificarlo, porque algo que funciona no es ninguna tontería. Es decir, algo que funciona hay que tomárselo en serio. Toda la enseñanza musical está basada, además ellos mismos lo reconocen, en la relación sujeto-objeto. Sujeto-objeto. Es una relación epistemológica, dual, sujeto-objeto. No voy a entrar en la historia del porqué y en las relaciones del porqué, no. Pero es una cuestión que viene de la filosofía moderna, lo que llama la filosofía moderna. El sujeto y el objeto. Lo que sí que quiero entrar es un poco el fundamento de esto. El sujeto y el objeto habría que entenderlo como todos vosotros habéis ido al cine alguna vez. Eso está claro, que habéis ido al cine. Pues el sujeto y el objeto habría que tomarlo como operación de proyección o de reflejo. Cuando vosotros vais al cine, vosotros veis una imagen en la pantalla, pues muchos han comparado el cine o, bueno, hace la televisión, con la caverna de Platón. Pues son imágenes que vienen de detrás. Vienen de detrás, están proyectadas sobre, es una proyección sobre la pantalla. El kantianismo viene a ser eso. Porque de alguna manera el espacio y el tiempo viene de la forma y eso es el mundo interno, el mundo del espíritu. Eso está dentro de nosotros. Es el yo que tiene una forma a priori que tiene que ver con el sujeto. Está dentro del sujeto. Viene también, tiene relaciones con el ego cogito ergo sum, el cogito cartesiano famoso. Yo pienso, luego existo, no me excuso decir. Bueno, el caso es que esa proyección sería que yo tengo mi opinión, va consolidándose mi criterio, primero sería la sensibilidad, después sería el entendimiento y por último la razón, donde ya adquiriría el ego trascendental, que es un sujeto espiritual, individual pero espiritual, y entonces esta razón, cuando yo llego a la razón, pues proyecto sobre el mundo ese entendimiento del mundo, entonces el mundo se forma a partir de lo que yo estoy conmensurando del mundo. Es decir, que la partitura de Beethoven, por ejemplo, una partitura de Beethoven no sería la música, más que la música que hay dentro de vosotros en cuanto a sensibilidad, entendimiento y razón,
y se proyectara sobre ese objeto que fuera la partitura, por ejemplo. Pero después hay otra combinación en sujeto y objeto que sería la operación reflejo, que sería al revés, sería objeto-sujeto, en el cual está la fenomenología, por ejemplo, en el cual el objeto sería el volver a las cosas mismas, que es la gran tesis de Husserl, las cosas mías serían el objeto, y entonces el objeto se proyectaría sobre nosotros. Es decir, que la partitura, habrían unas verdades inconmensurables ahí dentro, y esas verdades totales que hay ahí en la partitura se proyectarían a través de los sonidos dentro de nosotros. Esto de alguna manera no es ninguna novedad, ¿eh? Porque esto lo que hace es dividir el mundo en dos partes, interno y externo. Lo interno tendría que ver con el yo, el sujeto, y lo externo con el objeto. Esto de alguna manera proviene de los dos mundos platónicos que conocemos todos como el mundo inteligible y el mundo sensible, que en las palabras griegas era el cosmos noetos y el cosmos aistetos. El cosmos aistetos sería pues donde está la sensibilidad, donde estamos todos nosotros, donde va todo cambiando. Ahí estaría el postulado de Heráclito, todo cambia, todo se transforma, la sensibilidad. Y el cosmos noetos sería lo que hereda Platón de lo parmenidiano, que es donde estaría el ser, pero un ser que después en el Platón maduro, que a esto volveremos después, está formado por ideas que son inconmensurables y son plurales. Pero vamos, en principio es un mundo donde están las ideas. Y entonces ahí está un poco la herencia de la idea del ser, que es Heidegger, excuso decir. Heidegger, el otro día yo vi una entrevista que le hacía un budista, donde le preguntaba la relación entre el mundo occidental y el mundo oriental, y dice, si lo que ustedes llaman subdesarrollados están más desarrollados, porque aunque no tienen la tecnología, pero están más cerca del ser. Y en cambio, los de Occidente tienen la tecnología, pero están más alejados del ser. Ese ser vendría a ser donde se junta el objeto en mayúsculas. Sería el objeto del mundo, el propio objeto del mundo, lo inmutable y lo eterno. Entonces, estas teorías, estas doctrinas, son lo que está alrededor de todos vosotros. Vamos a poner ejemplos concretos. Pues la partitura. Cuando vosotros aprendéis una sonata de Beethoven, o una sonata de Mozart, o la partitura, cualquiera que sea, pues eso es, las ideas de esa partitura serían el cosmos noetos, que sería la verdad de la partitura. Y entonces tú estás en el cosmos aistetos, tú estás en la estética, percibiéndola sensiblemente, y entonces hay una cosa que es totalmente secundaria, muy secundaria, que no tiene ninguna importancia, que es la dicción. Es decir, es el cómo tú fonas el sonido para poder hacer que sea inteligible lo que estás haciendo a través de lo sensible. Entonces la dicción viene a ser como una especie de adecuación, se tiene que adecuar a la propia idea inmutable de la partitura. Pero claro, el problema es que ¿qué es esto de la idea inmutable de la partitura? Bueno, pues esto, vamos a ver, realmente la relación sujeto-objeto es una vuelta del revés de la filosofía cristiana. Claro, porque realmente Kant cree que no. Kant cree que la relación entre el mundo nuevo, en el cual la Tierra ya no es el centro del universo, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés, no es el centro, que está inmutable, pero realmente el centro inmutable de la filosofía de Kant es el sujeto, es decir, es el hombre. Y entonces es una vuelta del revés de lo que es la figura de Cristo, pero así conforme se dice. Entonces, claro, pero tenían que rescatar los avances científicos. Entonces, ¿cómo se rescataban los avances científicos? Pues haciendo que el objeto que toma su calidad de objeto eterno y verdad absoluta dentro del sujeto, bien sea en la proyección o en el reflejo, pues esté basado en verdades científicas. Claro, pero aquí viene el problema. Las verdades científicas están en la psicología, porque están en el individuo, están en el sujeto. Entonces, es lo que decimos, que más que ser copernicana la filosofía de Kant, es ptolomeica. Porque es si era un sobrehumanismo el cristianismo, porque Cristo era el sobrehumano, era el humano que estaba por encima de todos los humanos, pues el humanismo es, de alguna manera, pues una vuelta al revés, en el cual el sujeto individual puede llegar a ser el sujeto trascendental. Pero claro, a través de que la ciencia se dé dentro de él. Y entonces,
Ahí llegamos al tema de la ciencia. Claro, cuando llega la Ilustración y llega todas estas, la idea de ciencia cambia mucho. Hay una revolución enorme. Y es porque surge la química, surgen las ciencias modernas. Cuando decimos ciencia, tenemos que clarificar que hay cuatro acepciones de ciencia. La primera de ellas sería el buen hacer. La ciencia del zapatero, por ejemplo, el que hace las cosas bien, que lo hace con ciencia. Esto es una cuestión etimológica, el buen hacer. El buen hacer, la ciencia del artesano. La segunda sería la ciencia en sentido aristotélico, que tendría que ver con principios o axiomas sobre los cuales se deducen consecuencias. Es decir, los silogismos, por ejemplo. Es decir, que hay una serie de axiomas sobre las cuales hay operaciones y hay deducciones sobre esas operaciones. Y esto tiene una racionalidad agudísima, de relación, sobre todo, pero no hay que preguntar al principio. Es decir, que el principio, por ejemplo, la teología muchas veces utiliza la ciencia aristotélica. Pero claro, no le preguntes sobre la existencia de Dios. Aunque en las vías de Santo Tomás trata de demostrar la existencia de Dios a partir del movimiento. Pero esa propia justificación es el propio tambaleo de su propia prueba. Es decir, que si pides el principio no puedes hacer nada. Pero en cambio eso es racional porque las deducciones son totalmente de una relación potentísima. Después habría una tercera acepción de ciencia, que sería la que nos interesa hoy. Que sería la ciencia moderna, es decir, la ciencia en la cual hay operaciones que siguen cursos diferentes, pensad en el teorema de Pitágoras, pues las operaciones con la hipotenusa y con los catetos, etcétera, y da una equivalencia, ese igual a. Ese igual a es una, lo que llamamos en el materialismo filosófico una identidad sintética. Esto lo explicará muy bien Luis Carlos en su sesión. Pero la identidad sintética quiere decir que hay varios cursos operatorios que confluyen en una igualdad, y esa confluencia que se da es una demostración, es decir, es una verdad, eso no se puede discutir. Es decir, es una verdad demostrada, y esa verdad demostrada no tiene discusión. Es decir, el teorema de Pitágoras no se puede tratar como una idea filosófica a la cual hagas un libro en contra del teorema de Pitágoras. Pues sería una cosa, una estupidez de primer grado. Es decir, total, sería la demostración de que no sabes geometría. Claro, lo único que ocurre es que en la química ocurre lo mismo. ¿Qué quiere decir cierre categorial? Cierre categorial quiere decir que hay unos términos que al conjugarse con otros términos, el resultado que da la operación de conjugar unos términos con otros no da como resultado términos diferentes a los términos operados. Es decir, la idea de cierre viene de las matemáticas. Si yo digo 3 más 2 y lo opero con la operación es sumar y los términos 3 y 2, la relación es 5, el resultado es 5. Y entonces el resultado no es el hidrógeno, por ejemplo. Es decir, que el resultado de esos términos no son términos de otro campo, sino que están cerrados al propio campo. Y cuando ya confluyen varias operaciones y se dan verdades categoriales, entonces le da la vuelta. Claro, la idea de categoría, esto perdonad, pero es que un poco tengo que anunciarlo. La idea de categoría viene de Aristóteles principalmente y significa, es un predicable. Entonces, lo que viene a decir Aristóteles es que hay tantas categorías como ciencias. La vuelta del revés que hace bueno es que no es así, sino que hay tantas ciencias como categorías. Y ya entiende la idea de ciencia como la idea de cierre operatorio con términos que no salen de esos términos y que dan como resultados, además, identidades sintéticas. Bueno, esto os lo explicará mucho mejor Luis Carlos, pero la idea queda. Claro, cuando la relación sujeto-objeto empieza a tomar cuerpo desde una idea pseudocientífica de la filosofía, pues el conocimiento viene de la psicología, pero en la psicología está conmensurado el objeto. O bien porque se proyecta ese entendimiento y esa razón sobre el objeto, o bien porque la verdad del objeto está reflejada sobre el sujeto, como hemos dicho antes. Y entonces, aquí tengo que insertar una idea que yo creo que es muy interesante, ya os he hablado yo un poco de ella, que es la idea de holización, que es la racionalidad que precisamente viene de los químicos y viene de los científicos del siglo XVIII y XIX, que precisamente cuando esa racionalidad quiere aplicarse a otros conocimientos que no son estrictamente científicos.
Porque, claro, la última sección de ciencia, esto no lo he dicho, sería la ciencia que tiene que ver con ideologías. Por ejemplo, la pedagogía. La pedagogía sería la última sección de ciencia. Entonces, interesándonos por la idea de holización. Idea de holización, holos, holización, holos, bien, quiere decir un todo entero, todo o entero, entero. Holos quiere decir, de ahí la palabra católico. Católico viene de holos, que quiere decir totalización, que es que totalizas todo, universal. Entonces, holización quiere decir un todo entero. Pero la holización no es algo holótico simplemente, sino que la idea de holización ya se entiende dentro de campos científicos. Y entonces, son transformaciones de totalidades, de totalidades que vemos heterogéneas, como pueden ser los organismos de la química, en dos momentos. El momento de análisis y el momento de analítico, digamos, y el momento científico. Sintético, perdón. Momento analítico y momento sintético. Es la descomposición de ese organismo en partes, donde las partes de ese organismo son iguales entre sí. Y entonces, en el momento sintético, se reconstruyen esas partes y forman el propio entendimiento de ese cuerpo, de ese todo. Entonces, la idea de holización, por ejemplo, cuando se pasa a la política, pues constituye la idea de izquierdas. La izquierda política es el resultado de una holización. Porque con la Revolución Francesa, pues el hombre deja de ser un servilón, un súbdito del antiguo régimen, del monarca, para convertirse en ciudadano. Y entonces la idea de Estado está holizada en partes iguales que son los ciudadanos. Los ciudadanos son todos partes atómicas. Y pensemos que la palabra átomo viene de individuo. Átomo es a-in y tomo individuo. La división y que no se puede dividir. Es decir, son partes atómicas iguales entre sí. Entonces, la idea de izquierda lo que trata de ver es que el ciudadano tiene que ser igual en todos los ciudadanos a partir de la plataforma del Estado. El Estado, como analogía a un cuerpo químico, se partiría, se descompondría en partes iguales y entonces cada parte igual a la suma de todas ellas sería por el propio Estado. Y entonces, por eso la importancia de la idea de nación que sustituye la idea de imperio. Sustituye dialécticamente, pero la idea de imperio sigue funcionando y seguirá funcionando siempre. Pero la idea de nación, lo que viene a referirse es al nacido. El nacido es individual. El nacido es atómico en el sentido que es un individuo. Entonces, ¿por qué todo este rollo? Porque es necesario. Porque esto ahora aplicado a la música, pues nos hace entender muchas cosas. La primera es que la holización en la música adquiere distintas características. Vosotros, el piano, yo ponía el piano como instrumento musical. Bueno, vamos a sentar la base, primera base que creo que es irrefutable. Bueno, sí, muchos la refutan, pero es una refutación totalmente gratuita. Que la apreciación diamérica quiere decir inmanente, de diferencias entre peculiaridades de la materia tonal, es la raíz de la música. Es decir, que nosotros podamos escuchar sonidos que tienen una característica principal, que es vibraciones iguales por unidad de segundo. Por unidad de tiempo, vamos. Es decir, 440, claro, 440 ahora es el la, pero 440 es en abstracto es 440. Es decir, que vibraciones que en unidad de tiempo son estables, iguales y estables. Pero claro, ese igual y estable es una apariencia, es una mera apariencia. Porque por dentro de esa igualdad hay un montón de desigualdades. Ahí está el problema. Ahí está el gran problema. Esto nos llevará después a ver la serie de armónicos naturales. Es decir, que partiendo de un do, por ejemplo, pues suena la octava, después la quinta, después suena la octava superior, do, mi, sol, partiendo de do, do, sol, do, mi, sol, si bemol, do, re, mi, fa sostenido, sol, la bemol, si bemol, si natural, etcétera, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, las relaciones son desiguales. Los sonidos de los armónicos son relaciones desiguales. Y hasta el punto de que la desigualdad es la base de eso. Es decir, que la matemática, igual que atiende a la igualdad, atiende a la desigualdad. No nos olvidemos que lo que decía Platón del maestro que no enseñaba los números irracionales a sus discípulos. No lo digo yo, buscando vosotros lo que decía. Bueno, el caso es que la desigualdad esta, si nosotros cogemos el piano y lo dividimos desde el primer do más grave hasta el último do,
Si nosotros lo afináramos de acuerdo al primer armónico, que es la octava, y hiciéramos las octavas lo más afinadas posibles, es decir, la relación de frecuencia con la base respecto al primer armónico, resulta que la sorpresa que nos llevamos es que conforme subimos, nosotros escuchamos de 16 vibraciones por segundo hasta 20.000, aunque la audición musical es mucho menor. Bien, la sorpresa que nos llevamos es que conforme subimos para arriba, el último do no está ecualizado al primer do, es decir, está desafinado. Es decir, que la esencia de los armónicos es la desafinación. Esto, yo sé que algunos pondrán el grito en el cielo, sobre todo los que tienen, les gusta tanto la holización, ¿no? Claro. Pero la base de esto es la desafinación. Es decir, el último do, si lo afináramos bien, con una afinación justa, estaría desafinado respecto al primer do. Si lo afináramos por quintas, que es el segundo armónico poderoso, luego hablaremos de esto, haríamos precisamente do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, do sostenido. Ahora, el sol sostenido y el re sostenido saldría lo que se llama la quinta del lobo. Le decían la quinta del lobo porque sonaba como un lobo aullando. Sonaba a rayos. Eso, suena a rayos, suena. Y entonces, esto si lo enarmonizamos para ver el final, con la bemol, mi bemol, es mi bemol, si bemol, fa y do, el último do. Es decir, que entonces, temperamentos en el piano, y fíjate, esto interesa tanto al pianista como al que no es pianista, porque para mí una de las razones de la putrefacción musical es que la solución que se ha hecho del temple del piano ha perjudicado a los demás instrumentos. Es decir, el clave bien templado, no temperado, el temple del instrumento, que es el templar esa distribución de sonidos por toda la gama de registros, lo que ha producido es precisamente muchas combinaciones, tantas que serían inclasificables, se pueden clasificar unas cuantas, pues la afinación mesotónica, la afinación por círculo de quintas, la afinación pitagórica, que sería la base, la afinación, el temperado justo, pero había muchas más, y lo interesante es que los músicos, cuando no existía el mito del creador y del intérprete, porque no existía lo de la orización, que no quiere decir que no hubiera racionalidad en el mundo, a esto volveremos después, sino que había mucho más que ahora, en muchos aspectos al menos. El músico, que además de escribir la partitura, cantaba y tocaba, pues se afinaba el instrumento él. Y entonces, si hay una coma pitagórica de diferencia, de desafinación, entre el primer do y el último, esa desafinación la distribuía de manera alrededor de todas las octavas de manera desigual. La repartía, por ejemplo, habían algunas quintas y octavas que estaban perfectamente justas respecto a los armónicos y otras que estaban un poquito menos, entonces dependía mucho de la tonalidad que iba a tocar, de los sonidos por los que iba a pasar más, de los tipos de intervalos que iba a manejar, es decir, estaba manipulando la materia tonal, manipulándola con los dedos. Pero ¿cuál es la solución que viene a través de la aurización, cuando la aurización pasa de la ciencia en sentido alfa, de la química, etcétera, a todo lo demás? Pues que en el piano, y pasa también en los demás instrumentos, se ha optado por el temperamento igual. El instrumento, esto es una cosa increíble, ¿eh? El instrumento, todas las octavas, la desafinación de la coma pitagórica está dividida en todas las octavas de manera igual. Y entonces da como resultado la división de 12 partes exactamente iguales en la octava. Es decir, que no hay ningún intervalo más grande ni más pequeño, sino que todos son iguales. Mirad una cosa, me voy a atrever, me vas a permitir, Josu, un atrevimiento a explicar algo que yo he vivido en tus conciertos. Cuando Josu empieza a tocar, tiene un autologismo peculiar, que es el hecho de que casi no deja oír el silencio. Yo, esto me llegaba a pelear mucho con esto, porque yo soy partidario de que para fonar hay que escuchar muy bien el silencio. Y entonces yo ahí tuve contradicciones respecto a las operaciones de Josu. Incluso algunas veces creí encontrar la solución y la he encontrado ahora. Y creo que él lo hace, y creo que no, a lo mejor lo puede explicar ahora también, a lo mejor hace 3 años no lo podía explicar. Josu le horroriza el sonido del piano, pero le horroriza el sonido del piano precisamente por el temperamento igual. Es porque el temperamento igual lo que hace es isologizar y eliminar las desigualdades de los armónicos naturales. Y entonces, al eliminar esa desigualdad, el sonido se convierte
en una morfología lisológica, atómica, atómica. Y esa atomización, si además le sumas que el piano no tiene presión, es decir, son golpes sobre una cuerda, donde el sonido de la cuerda empieza a morir después del golpe, pues hace del instrumento piano un instrumento que yo muchas veces he manifestado. Ahora es cuando realmente estoy explicando el porqué, que es un instrumento horroroso musicalmente. Claro, por esa misma razón es interesante. Y sobre todo es interesante porque el piano es una referencia, porque como es un instrumento, junto con el órgano y la orquesta, el más rico en estromas sonoros, pues es un problema filosófico. Y lo es un problema filosófico donde los haya. Y entonces, cuando se dice, claro, esto es una manera de holización en la música, de atomizar esa desafinación en una afinación de igualdad entre todas las partes del teclado, que es la obsesión de todos los músicos. Y cuando escuchamos a Maurice André tocar en su vejez, por ejemplo, lo digo porque aquí hay trompetistas, le escuchas un tipo de sonido y de vibración que muchos entienden como desafinaciones. Y justo es la época donde mayor dominio musical tenía, precisamente porque estaba operando desde las desigualdades que ofrecen los armónicos. Y que son tan matemática como lo otro, ¿eh? Esa es la cuestión. Son tan ciencia como lo otro. Lo que pasa es que son ciencia que está cruzada con otras cosas que no podemos atrapar mediante la ciencia. Bueno, el caso es que no sería el único tipo de holización que hay en la música. Esto sería, el temperamento igual sería un tipo de holización que tendría que ver con la... Claro, en todos y partes habrían varias clasificaciones. Todos y partes, dice Aristóteles, todo es de aquello que no falta ninguna parte. Es decir, que en música no hay todos, porque igual que en lo que yo estoy diciendo ahora, bueno, se está grabando, pero no es lo mismo tampoco. Pero en el sonido es mucho más gordo porque los armónicos de la materia tonal son otros. Cuando yo estoy fonando, los armónicos que salen dentro del espacio acústico y el tambaleo que hay cuando una cuerda del piano está vibrando al lado de otra, hay unas relaciones de simpatía en los batimientos de una cuerda respecto a otra. Eso se da en acto. Eso en el momento lo grabas, ya no se da igual. Esto es una cosa que hay gente que dice, no, se puede reproducir todo exactamente porque hemos llegado a un avance tecnológico, pero señor mío, por favor, no hablo de nombres propios, pero cateto mío. O sea, ¿cómo puede decir usted eso? La relación física que hay con la acústica, en la relación proyección-emisión, tiene que ver con unas vibraciones de unos cuerpos que están ahí. Y que cuando tú los grabas están sonando en otros cuerpos, que son la acústica donde lo estás escuchando, que es otra. Entonces, la finura, se pueden recomponer muchas cosas, pero la finura que hay en acto, fonando en acto, sobre todo con la voz, pues no la puede tener un disco jamás, es imposible. Porque no están los batimientos y no están las peculiaridades acústicas. Muchas veces me dicen, bueno, el piano electrónico, el sonido electrónico del piano, esto no tengo que demostrarlo a vosotros, pero... Es una cosa muy, muy perfeccionada ya. Nada. Ni perfeccionada ni leches. No tiene cuerdas, señor mío. Que no tiene cuerdas. Y las cuerdas no están percutiéndose en acto, sino que es un sonido grabado. Que o sale por un altavoz o sale de una memoria digital. Nada de eso. Bueno, el caso es que... otro tipo de holización, ¿eh? La música electrónica es otro tipo de holización. Es ya llevar al extremo absoluto. Ya, claro, el piano electrónico no se desafina. Está afinado siempre. Incluso yo me he tropezado con, no voy a decir nombres, pero profesores de piano que aconsejan a sus alumnos comprar teclados electrónicos porque no se desafinan. O sea, ¿será usted memo? Es que, ¿qué más da si vale la pena que se desafinen? Bueno, el caso es que la holización de la afinación digital ya sería un extremo total. Porque está hecho a la igualdad desde la informática, desde las ondas que se manipulan en la informática. Es decir, que serían clones de sonidos que están estratificados, están hechos un ser de Parménides, invariables totalmente. Y entonces ya lo único que se puede hacer es jugar con el timbre o con la intensidad. Vas jugando con el timbre, son como una especie de ráfagas de color sobre una coordenada de igualdad absoluta. Que además están grabados... Estos sonidos están grabados sobre el temperamento igual. Bueno, que es la igualdad sobre la igualdad, vamos. ¿Qué voy a decir yo? Excuso decir. Pero la holización no es la única. Esta holización sería porque para nosotros relacionar un sonido con otro, pues lo relacionamos desde
que un sonido suena, o sea, cuando suena el segundo sonido, el primero ha desaparecido. Y entonces no es un todo, sino una totalización. Nosotros entendemos que un todo tiene que ser corpóreo. Es decir, un todo es este vaso. Una hora no es un todo. Una hora es una totalización, pero es una totalización que sería imposible totalizar, a no ser que creas en Kant y creas en el espacio y el tiempo conmensurado en la forma a priori, pero tú puedes totalizar la hora porque tienes algo corpóreo que se llama reloj, el reloj. Gracias al reloj, que es corpóreo, tú oblicuamente puedes totalizar la hora. Y tú puedes totalizar sonidos porque tienes un cuerpo que vibra cuando cantas o tienes unas cuerdas en el piano que golpeas. Y por eso puedes totalizarlo. Esa totalización de partes que desaparecen para aparecer otras partes se llamará totalización, orización joreomática. La orización joreomática característica es el temperamento igual, porque son partes iguales, divididas por igual, en los registros que están sirviendo como materia tonal para construir la música. Pero habría otro tipo de orización joreomática, o sea, que es de sucesión de partes, que ya tendrían como referencia la partitura. Y es cuando se intenta hacer de la partitura un objeto que es una verdad científica, y entonces se coge, por ejemplo, y, pues, ¿qué diría yo? Y te dicen, el tema B de la sonata tiene que ser el mismo tempo exacto que el tema A, y entonces te ponen el metrónomo. Entonces, el metrónomo dando esos arsis y tesis iguales, porque cuando yo estoy hablando, el arsis y tesis de mi corazón va desigual, sobre todo cuando me cabreo. Es decir, pero el arsis y tesis del péndulo va todo igual, es isológico. Entonces, aquí tendríamos otra orización respecto a la partitura, respecto al contenido que hubiera entre péndulo y péndulo. Entonces, sería todo orización, todas partes iguales, que claro, y entonces ya estarías objetivándolas. Sería un objetivo, ¿cuál? Hacer de esa racionalización una ciencia que está descompuesta en átomos y que esos átomos juntos, iguales, forman la igualdad de la pieza. Pero ahí no acaba la orización en música. Ahí no acaba la orización en música. Porque hay otro tipo de orización, esto es curioso, que son orizaciones sistáticas. Bueno, fijaros, es curioso. Sistática quiere decir que el todo se presenta sin que falte ninguna parte, que unas partes se complementan a otras. Por ejemplo, un piano es una totalización, es un todo sistático. Pero si en un momento faltara algo, ya no sería un piano. Entonces, la orización, en este sentido, sería los instrumentos industriales. ¿Por qué un Stradivarius es tan importante? Es tan caro y tan importante. Pues porque es un instrumento desigual. Porque si ese instrumento es desigual. Es decir, porque ese instrumento no responde a la orización. Tiene características que prácticamente no se pueden ni estudiar. Pero que un buen oído y una buena operación las capta y escucha más armónico, lo que sea, porque está hecho artesanalmente. Está hecho por la desigualdad de las operaciones quirúrgicas que operan con la desigualdad de la propia realidad. En cambio, los instrumentos industriales salen todos en serie, están hechos por máquinas, son todos iguales, son partes atómicas, las partes de un piano y de otro son exactamente iguales. Esto sería un tipo de orización sistática, que serían los propios instrumentos, una orización, por ejemplo, otro joreomático y sistático sería un tipo de orización. Otra orización sería la orización diatética. La orización dietética sería, fijaros, esto es curioso, la propia obra, cuando la entendemos como partes de movimiento isológico y de partes de octavas donde la coma pitagórica está definida por la igualdad de distribución de partes. Es decir, cuando empezamos a ver en la obra, pues una especie de necesidad interna, como si fuera un teorema. Esto le pasaba muchas veces a Chelevidaque también, que es cuando el punto culminante está en este punto y todo va a este punto de manera, es una necesidad interna, no se puede cambiar. Pero luego, gracias a Dios, tenía en cuenta las operaciones y entonces ahí ya rompía y entonces tenía que echar mano del budismo. Para explicar ese choque tenía que echar mano del budismo, del ser, del budismo, claro, porque es la manera de cogerse al clavo ardiendo. Pero claro, el propio análisis fenomenológico de la obra es entender las partes, el tema B es una consecuencia lógica del tema A. Luego, el tema B sin el tema A no puede existir. Hombre, puede existir porque yo puedo coger el tema B de una obra y hacer una obra nueva.
O sea que poder existir puede existir. Pero la orización de la partitura sería una orización diatética. Diatética. Después habría una orización adiatética, que sería cuando las partes no se complementan, unas a otras son independientes unas de otras, pero están orizadas. Pues esto sería la colocación de la orquesta y de la banda. Incluso la colocación de los instrumentos en los escenarios. Siempre se colocan igual. Incluso muchas veces las colocaciones, las maneras de tocar, clonadas. Esto serían esta clonación de formas de tocar y de colocaciones. Por ejemplo, que los primeros violines vayan aquí, los segundos aquí, los chelos aquí, las violas aquí. Estas razones de totalizar. Siempre igual, siempre igual. Sería otra orización, pero adiatética, de partes que no están dependiendo unas de otras. Y claro, ahora faltaría otros tipos de orización que serían las sinalógico, quiere decir con la conexión. La conexión es lo que... Conexión si hay una relación de contigüidad. Aquí hay una relación de contigüidad. Es decir, si yo conecto esto con esto. Y relación es cuando no hay contigüidad, cuando una parte está separada de otra, pero tú la relacionas. Una cosa se llamaría relaciones isológicas y la otra se llamaría relaciones sinalógicas, de conexión, sinalazo, juntar. Orizaciones sinalógicas. Pues fijaros, a ver si os suena esto. Cuando en un libro ponen los dedos, la digitación de un pianista. Es un ejemplo, ¿eh? Hay muchas más. La manera de poner las digitaciones, si se olizaran y siempre fueran mecánicas igual y no estuvieran relacionadas con la desigualdad de la materia tonal, pues inmediatamente tendrías un tipo de olización sinalógica, de conexión, de manera de conectar un pulsado con otro. Entonces, esas conexiones serían sinalógicas, porque estarían juntando partes a partir de operaciones donde estos movimientos estarían olizados. Por eso habría un estamento común entre todas las escuelas y tal. Hombre, esto ha supuesto muchos avances, porque hace que incluso haya muchas analogías de escuela a escuela. Pero ahí está el problema, las analogías. Ahí está el problema. Y, por ejemplo, pues muchos olizadores de la manera de hacer digitaciones y de poner las manos, pues a lo mejor que pondrían a caldo a Iturbi o a Horowitz. Y pues que Dios les perdone, ya me contarás. Bueno, al fin. Después, otro tipo de olización sería la isológica. Mirad. La olización isológica, el ejemplo más palpable que me encontraría yo, sería la forma musical. La forma musical. Cuando decimos forma musical y estamos hipostasiándola de la materia, como si pudiera haber una forma sin materia. La forma de Vicente Chulia, y resulta que soy un hada flotando en la atmósfera. Es imposible. Como cuando dicen estas, yo en esto no me coloco ni en contra ni a favor, o mejor dicho, si me coloco en contra o a favor, es por razones muy diferentes a las axiológico-morales. Cuando dicen, estoy en contra del aborto porque mi cuerpo es mío. Coño, no me fastidie, su cuerpo es usted. Si el argumento de ir en contra del aborto es decir que su cuerpo es suyo, váyase usted a tomar miento. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que hay, si es mío, si mi cuerpo es mío, quiere decir que hay un yo más allá del cuerpo. Y entonces eso, quien se lo crea, pues allá él, ¿no? Entonces, esto pasaría con lo que sería, por ejemplo, la forma sonata como superioridad formal ante todo. Pero también el dodecafonismo. El dodecafonismo. Claro, el dodecafonismo sería pues una manera de sistematizar partes iguales de los 12 tonos en una ordenación que después solo puedes mutar, pero siempre respetando la versión original. Pero también la tonalidad entendida en sentido singular. Y después la forma sonata. Tema A, puente o transición. Tema B en la dominante. Después con reexposición. El tema B, pero la tónica. Todas estas relaciones, cuando forman una olización y constituyen la verdad del objeto musical, eso es una forma de racionalización o de racionalidad atómica, que es la racionalidad precisamente de las ciencias en sentido alfa. Pero ojo con esto, ¿eh? Y aquí viene la cuestión. Y aquí entraría la segunda parte de la lección, que perdonadme si me alargo, ¿eh? Pero me aguantáis bien, ¿no? Sí. Sí, dale. Ahora vendría la segunda parte, y es que, por ejemplo, pues en el teorema de Pitágoras,
el teorema de Pitágoras. Es decir, que cuando descompones el teorema de Pitágoras, las partes no son isológicas. Es decir, que los contextos determinantes de las ciencias más importantes en todas las ciencias, los contextos determinantes no vienen tampoco de esa racionalidad atómica. Es decir, que ahí, aquí viene un límite importantísimo en la idea de dualización. Ese límite está en la ciencia, pero ahora cuando sales de la ciencia ya el límite es total. Porque resulta que cuando tú holizas políticamente y vas a la idea de individuo, en el progresus no puedes ir a la idea de ciudadano sin pasar por el Estado. Porque es diferente el ciudadano de Francia al de España o al de Alemania o al de Italia. Es decir, que es un puro mito. Pero ahora en otros campos, como el que nos atañe hoy, que es el de la música, es decir, que si esa analogía de la izquierda en un sentido analítico tendría su fundamento, en el sentido sintético es una pura impostura, que lo que está sostenido es sobre la idea de individuo libre universal. Es decir, el sujeto hipostasiado de todo lo demás, fuera del mundo, como un entendimiento agente. Y aquí viene la cuestión, porque en el tipo de racionalidad que voy a explicar ahora, que esto es de bueno y es una verdadera maravilla, nos vamos a dar cuenta que no es la única racionalidad que existe. En la racionalidad, es decir, que cuando decimos que la música está llena de desigualdades, no estamos en un plano subjetivista, psicológico, es decir, oh, están sintiendo la indeterminación de su sentir, de su sentimiento, de oh, está expresando de dentro, nada de eso. Sino que es tan racional como la otra, solo que tiene más problemáticas y por tener más problemáticas es más potente. En las metodologías de racionalización, bueno, distingue dos tipos. La clasificación distributiva, que es cuando distribuyes lo que estás racionalizando en partes, lo racionalizas en partes distribuyéndolas, y la racionalización atributiva, que es cuando la agrupas. La distributiva, él pone como ejemplo, pues los animales, cuando en estado raciomorfo, pues seleccionan ramas, hojas, barro para hacer los nidos. Porque el animal no es irracional, eso ya está superado, la etología eso lo ha superado ya. El animal es racional, es raciomorfo, y la racionalidad del animal muchas veces es mucho más potente que la del hombre, mucho más potente. Entonces seleccionan hojas, ramas, barro, etc. Y después, la racionalidad, por ejemplo, en los hombres, sería la racionalidad silogística de Aristóteles. Los silogismos se darían entre términos individuales de clases, y entonces la clasificación de relación tendría una transitividad de una a otra, pero por distribución. Esta clase, otra clase, otra clase, otra clase, otra clase, cuando haces los silogismos, con clases. Pero después habrían otras metodologías de racionalización, que serían las clasificaciones atributivas. Es decir, no distributivas, sino atributivas. Y aquí es donde están las dos, está una que es la que hemos explicado, que es la racionalidad atómica, que es la que tiene que ver con esas ciencias. O por lo menos con esas partes de esas ciencias, ¿eh? Y sobre todo con lo que está alrededor de todo lo que nos rodea, ¿eh? O sea, todo lo que nos rodea se mueve por racionalización atómica, todo lo que nos rodea. Pero después estaría las racionalizaciones anatómicas. Yo eso es curioso, me estaba acordando estos días, ¿tú recuerdas que en muchas entrevistas, bueno, dice que estudió filosofía porque en la clase de anatomía, creo que era, tenía un profesor que hacía muchas clasificaciones muy potentes. Y entonces decía, bueno, y aquí está esta excepción de esta regla, que esta excepción justamente confirma la regla. Sí. Y entonces decía que ¿cómo puedo decir eso? Si confirma la regla es que la regla no es regla. Y entonces dice que por esa razón empezó a estudiar filosofía. Y entonces yo lo que me he dado cuenta, esto, a ver qué te parece lo que te voy a decir, Josu. Es que yo creo que aquí ya apuntaba lo que va a ser la racionalidad anatómica. Y es justamente que la regla serían isologismos, serían partes atómicas. Y la excepción serían el cruzamiento con otras partes heterogéneas. Y entonces yo creo que aquí ya se asoma, porque dice, en la entrevista dice, bueno, y es un problema que me sigue rondando en la cabeza. Y fíjate, ¿eh? Yo creo que es la base de toda la filosofía de bueno, que es el pluralismo. Bueno, bien. De hecho, leyendo ayer la filosofía en el conjunto de saber, ¿sí? Estaba pensando en lo mismo, de repente hace una afirmación categórica que parece propia de una racionalidad holizadora y siempre hay una nota de pie de página. Claro,
Claro. Una nota pie de página, pero... Claro. Ese es el interés de Bueno. Esa es la potencia de Bueno. Hay gente que se ha quedado con el mito de la izquierda, se ha quedado con la racionalidad holizadora. Y no se dan cuenta que él la construyó porque él no podía triturar algo si no lo construía primero, hombre de Dios. Sí. Es decir, si no construía la lógica enorme de esa epistemología sujeto-objeto, que al fin y al cabo es eso, porque al final la atomización es el individuo, fuera del mundo, hipostasiado del mundo, pero él no podía criticarlo como un tabernario, sino que tenía que primero parecer que seguía esos postulados, porque tenía que estudiarlo, y además la importancia que tienen. Entonces, bien día la metodología de racionalizaciones anatómicas. Y ahora viene la cuestión, lo que dice Bueno, dice, son particiones o agrupaciones de totalidades atributivas en estratos o capas heterológicas, ensambladas en un todo, que obviamente por dentro pueden tener isologismos, como no van a tenerlos, es preciso. Dice, la racionalización anatómica procede descomponiendo el todo en partes diferentes. Dice, que están establecidas, y fíjate qué cosa más bonita, por la práctica. Y aquí queremos romper esa dicotomía ciencia-técnica, o teoría-práctica, o sentimiento-razón, o entendimiento-sensación, o sentimiento-razón. Ese tipo de dicotomías son verdadera basura, porque para sentir algo en sentido agudo, en una perspectiva aguda, sentir en un sentido de el encuentro de Tetens, el encuentro del sujeto consigo mismo, sino sentir cosas que estás manipulando, tienes que entenderlas manipulándolas. Entonces no hay dicotomía. La operación conmensura toda esta basura. Y entonces dice, previamente establecidas por la práctica, y pone como ejemplo, que esto me parece maravilloso, las junturas por las que corta el carnicero la carne, que tienen desigualdades. Esas junturas de la carne. Y entonces, ahora vamos a entrar en lo que yo creo que puede ser lo... Bueno, claro, todo lo que voy a decir ahora creo que no hubiera servido de nada si no partiéramos de aquí. Es lo siguiente, es volviendo otra vez al principio, cuando dice Hartmann que la música flota en lo indeterminado, que lo indeterminado ya más adelante explicaremos que tiene que ver con la materia ontológico general, pero yo creo que la potencia de Hartmann está en que él ve estratos plurales. En esa indeterminación hay partes determinadas, la cuestión. Pero son heterogéneas, son plurales. Por ejemplo, él divide estratos externos, que tienen que ver con el objeto, y estratos internos, que tienen que ver con el sujeto. Los estratos externos son las frases musicales cerradas, pues los compases, lo que nosotros hemos llamado glomérulos pequeños, de alguna manera, los más pequeños. Las segundas partes serían temas y variaciones más amplias, es decir, glomérulos que abarquen más cantidad de estromas. La tercera ya tendría que ver con totalidades estrictas. Pone de ejemplo la fuga, por ejemplo, una fuga, un movimiento entero que ya tiene muchas partes juntas. Y la cuarta, la unión de esas fases en un gran opus, como puede ser una ópera, una sinfonía o lo que fuera. Pero después dice, hay tres estratos internos que tienen que ver con el sujeto. El primero es el cobalanceo inmediato de lo que oyes inmediatamente en el sonido, que te lleva al movimiento del cuerpo. Esos isomorfismos con el cuerpo, con el movimiento del cuerpo. Después tendría que ver el subir una escala o bajarla, etc. Después el segundo estrato tendría que ver con la materia tonal. Aquí vamos a entrar, ¿eh? Y el tercero él dice el metafísico, que ya tiene que ver con lo indeterminado. Es decir, tiene que ver con lo que nosotros vamos a decir, dice, puede estar tanto en la música religiosa como en la profana. Es cuando ya las ideas internas ya están ahí dentro operando desde la metafísica. Nosotros esto no lo vamos a aceptar, pero sí que vamos a reinterpretarlo. Lo primero es que, entonces volvemos otra vez al principio, sujeto y objeto es una pura... Esto es el mito del creador y del intérprete. Amigos míos, no existen ni intérpretes ni creadores, no existen. No existen compositores ni intérpretes. Yo sé que esto me van a poner verde por decir esto, pero es la realidad. Es decir, que todos son compositores. Es decir, que el creador es entender que la obra está proyectada ex nihilo desde tu sujeto, como Kant, que la proyecta sobre la partitura. Y el intérprete es como si la partitura fuera algo. La partitura no es más que un mapa totalmente grosero, que más que nada te da unas pistas, unas coordenadas para tú componer música.
Es decir, que la partitura no tiene mayor importancia que esa, que ya es suficiente, ¿eh? Ya es suficiente. Entonces, para nosotros, bueno, por lo menos para mí, y para Josu, yo sé que también, el que toca y el que compone hace lo mismo. Solamente que en uno las técnicas de la operación, digamos, de escritura, están finalizando el proceso fenoménico, y en la otra está finalizándolo el propio acto de tocar, que es donde se da la música verdaderamente. Pero tanto en uno como en el otro hay que operar cantando y hay que operar haciendo el melos, que de eso hablaremos después. Entonces, no es externo e interno, porque lo externo tendría que ver precisamente con las operaciones del intérprete y lo interno con el espíritu del compositor, sino que es al revés. No hay, es cóncavo y convexo, pero cóncavo y convexo en tanto y cuanto nosotros somos cuerpos que vibran en compañía de la vibración de la materia tonal. En el caso más exagerado es cuando cantamos. Cuando cantamos yo hago... Y a mí me está vibrando todo el cuerpo. Entonces, lo que habría que observar es que la indeterminación no viene porque nosotros partamos de un espíritu o de Dios, donde reside el espíritu, sino que llegamos a ello por medio de las operaciones con lo heterogéneo, con lo anatómico, con lo desigual, con lo complejo, con lo complexo, con lo cortado, con lo plural, con lo discontinuo. Y entonces las resultancias que nos dan es las que nos llevan a esos procesos anímicos que están por encima, en la música están por encima de cualquier arte, precisamente por su capacidad joreomática, de que la propia construcción genuina de la música desaparece nada más se hace. No acaba, no cierra nada. Entonces, vamos a ver. Ahora ya entramos de lleno, yo creo que en la parte central de la lección, antes de las preguntas. La parte central de la lección. La parte central de la lección, yo quiero situarla, porque hemos hablado de la ciencia, del fundamentalismo científico, que sería reducir todo a las ciencias como la química y atomizarlo todo, eso sería el fundamentalismo de alguna manera, el conmensurarlo todo a una de esas ciencias, aunque de esto tiene muchos hilos, de los cuales también nos hablará Luis Carlos. Pero, por ejemplo, el historicismo, eso es una especie de fundamentalismo científico, dicen, no, en esa época se hacía el sonido así. Coño, pues si se hacía así, pero para ellos. Sí. Tampoco orinamos en los mismos sitios que orinan ellos, gracias a Dios. Hemos inventado cosas, tecnologías mucho más potentes. Pero además, que eso está por demostrar que tocaban así. Yo no me lo creo. Porque son todo interpretaciones de textos. Ojo con eso. Bueno, el caso es que hemos hablado del piano y la ciencia, y ahora yo quiero entrar en la materia tonal. En la materia tonal. Pero claro, la materia tonal entendida al revés, es decir, lo que vamos a hacer ahora es reajustar, reinterpretar y triturar, pero triturar quiere decir conocerlo desde dentro. Yo creo que las doctrinas más potentes que hay a este respecto, que son las de Hindemith y las de Anselm, de alguna manera son las que toma Chelevidaque, dándoles algún matiz más operatorio, que ahí está la potencia de Chelevidaque. Lo que pasa es que esta perspectiva operatoria, como la hipostasia en lo interno y lo externo, fue alumno de Hartmann, no lo olvidemos, aunque el pluralismo está en él, pero al final todo deviene en el ser. Y entonces hipostasia, lo que es los ejes Y del X y del Z. Entonces lo que vamos a hacer es reinterpretar estas teorías que tendrían partes isológicas, pero nos vamos a dar cuenta que entre ellas son heterogéneas. Y que a diferencia del teorema de Pitágoras, no van a dar como resultado un teorema. Esto es lo más bonito de la música, chicos. Vamos a ver partes isológicas agrupadas en partes heterológicas, pero que no se van a poder conmensurar unas a otras. Por eso la música va a ser eterna siempre. Va a ser eterna, no va a haber nunca un final en la música, porque la materia tonal es infinita, su manipulación de la desigualdad es infinita. Hombre, es finita si la reducimos a lo atómico, eso es desde luego. Pero si no lo reducimos a lo atómico, yo estos días hemos estado escuchando música del Imperio Bizantino y tal, y nos hemos emocionado con cosas que son verdaderamente... que no podemos entender, no las podemos entender, y no las entenderemos nunca, pero no por ello las dejaremos de estudiar. Entonces, la materia tonal. Vamos a establecer... vamos a ver... tres coordenadas de clasificación, tres coordenadas de tres clases diferentes en cada coordenada. Pero ojo. Esas tres clases en cada coordenada están cruzadas, pero no se ajustan.
Están cruzadas, chocando unas contra otras, igual que los armónicos. Entonces, esas tres coordenadas serán, primera coordenada, los intervalos en referencia a los armónicos naturales del sonido, del cuerpo que vibra. Y entonces obtendremos intervalos, materia tonal en intervalos de primer grado, intervalos de segundo grado e intervalos de tercer grado. Ansia va a entrar el sonido en marcha porque esto no se puede explicar sin cantar, es imposible explicarlo. Otra coordenada de clasificación de intervalos ya tendrá que ver, fijaos, esto es importante para vosotros, con intervalos consecutivos, de intervalos consecutivos, intervalos simultáneos, es decir, que suenan a la vez, no quiere decir acórdicos, son acórdicos, son términos acórdicos, tenemos que utilizar la palabra acorde para entendernos, pero es algo mucho más complicado. Son simultaneidades de capas diferentes de interválicas, que forman interválicas en un sentido de confluencia. Intervalos consecutivos, y ahora viene lo más importante, entendedme, chicos, intervalos mixtos. Claro, esto, porque esta coordenada es la que más entendéis. Fijaros, os preguntaréis, ¿qué son intervalos mixtos? Bueno, pues por ejemplo, cuando el preludio y fuga, el preludio de la sonata en sol mayor de Bach, de Paracello. Ahí hay dos capas. Por una parte, eso es de alguna manera, son intervalos consecutivos, pero que no van a la vez. Son de extensión fenoménica, que es otra clasificación. Y ahora el tirari, tirari, toriro, toriro, tirari, tirari, tirari. Esos serían simultáneos, entonces son mixtos. Todo lo que se forma ahí son intervalos mixtos. Y eso en el piano se da constantemente. Simultáneos, consecutivos, mixtos, líneas que se contraponen, que chocan, que dejan de chocar, que salen, otras entran, constantemente. Eso es con el que opera de manera anatómica. El que opera de manera atómica le encanta el acordecito. Trin, 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 todo ahí juntito, todo, barniz puro. Ahora vendría otra clasificación, tenemos los tres grados, que ahora los explicaremos. Esas son las primeras coordenadas, primer grado, segundo grado y tercer grado. Después, intervalos simultáneos, consecutivos y mixtos. Y las últimas coordenadas serían intervalos de número de frecuencia, ascendentes o descendentes. Si nos vamos al agudo del piano, van más rápido las cuerdas, van más lentas cuando es grave. Entonces, ascendente y descendente es esto. Pero después están los intervalos de quintas en progresus de círculo de quintas, o sea, de progresus en círculo de quintas o de regresus en círculo de quintas. Progresos y regresos. Y después tendríamos, por último, la tercera clase de intervalos en esta coordenada, intervalos de extensión fenoménica, es decir, que extenderían armónicos de unas partes o de otras, y de dirección vectorial, puntos de apoyo de la música que hacen que se entienda lo que se ha destruido con lo que va a venir. Es decir, cuando nosotros hacemos ton tin ton tiro ro ram ton tin tiro esos son le llamo pi 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 pa pa po ri ro rom to ri ro rom esos son vectores, son son vectores que a la vez son extensiones fenoménicas, quiere decir que hay cruce entre ellos. Entonces vamos a partir de la primera coordenada, que tiene tres ejes, que son tres clases de intervalos, que, ojo, son todos los mismos. Por eso digo que esto es recuperar la afinación justa, es decir, la afinación desigual, pero que no es desafinado, sino que es el entrelazamiento de las desigualdades de la propia serie armónica, que la propia serie armónica no es igual, va de lo igual a lo desigual, y ahora vamos a verlo. Intervalos de primer grado. Disculpadme que me extienda, pero es que esto, el día que me enseña alguien a explicarlo más fácil, bueno, será que lo atomiza. Cuando alguien lo explique más fácil, será que lo ha atomizado, es decir, que no hay que escucharle. Intervalos de primer grado. Lo que define Hindemith y Ansermet
es que tienen una relación fundamental y secundaria respecto a los armónicos del sonido. Bueno, muy bien. Entonces tienen que tener cuatro características. Que una de las notas sea la fundamental, de ese intervalo. Que la fundamental esté abajo, en el grave, porque es de donde salen las vibraciones, los armónicos. Que se trate de consecuciones armónicas y al mismo tiempo que sea un sonido diferencial. Claro, si es el mismo sonido, ahí se da otro tipo de intervalo. Entonces, ahí tienes, si nosotros escuchamos un do del piano, sale toda la serie de armónicos naturales con todas sus desigualdades. Bueno, en el piano no, es el problema. Pero vamos a imaginar un piano afinado desigual, que sería lo suyo, ¿eh? Entonces tenemos ahí todas las... Porque suena más, ¿eh? Un piano afinado con afinación justa suena más que lo que le horroriza a Yosuke. Yo estoy convencido, él si después cree que es otra cosa, que me lo diga. Lo que yo creo que le horroriza es, aparte de que no hay presión, es la crudeza de la eclosión, del aplaste de las desigualdades. Y hace que se escuchen... Sobre todo cuando cambio de registro, ese es el problema. Claro, claro, claro. Porque ahí justamente es donde se juntan los armónicos o se contradicen. Pero hay veces que incluso en la primera nota, porque la primera nota tú no la quieres escuchar mucho precisamente por el vacío de esa nota. Eso es. El vacío de esa nota. Por eso empiezo a tocar cuando el público está todavía aplaudiendo, porque quiero huir del temperamento igual. Y sabes un poco lo que yo te diría, que tratas de hacer de los aplausos un armónico. Que tratas de hacer de los aplausos la propia desigualdad del sonido primero que tocas cuando se junta con ese aplauso. Bueno, bien, eso es una cuestión muy complicada. Pero entonces, el intervalo por antonomasia, un intervalo importantísimo que sobre él han escrito hasta los alquimistas. Hay teorías metafísicas, mitológicas sobre esto, por todos lados, ¿eh? Es la relación 1 a 2. Nosotros ahora vamos a hacer analogías entre el eje Y y el eje X. La relación 1 a 2 es la octava. Abajo el sonido fundamental y la octava. Y entonces, la relación 1 a 2 es un contraste. Si yo hago, por ejemplo, así. Si yo hago. Esto es un contraste. Pero no es una oposición. ¿Por qué? Precisamente Vicente, por lo isológico. Vicente, espera, es que yo no sé si están entendiendo lo que Vicente está haciendo, una analogía entre la relación, la fracción, que explica un intervalo en términos de las fracciones del monocordio, o sea, relación 1-2 es la relación de la octava. Él está haciendo una analogía entre esa relación y la fracción rítmica. Y el ritmo. Claro, claro. Que es fundamental entenderlo así. Esa es la cuestión. Estamos dentro, perdona que interrumpa un momento, estamos hablando de los intervalos de primer grado. Sí. Y esta relación de 1 a 2 entra dentro de esta categoría. Primer grado. La octava, es el primer intervalo de primer grado. Valga la redundancia. Fijaros, entonces, ¿qué dice Arístides Quintiliano y Aristóxeno? Que el melos perfecto, el melos es armonía, ritmo y dicción. La armonía será el juntamiento de las desigualdades. El ritmo será la totalización joreomática que se va dando, es decir, las partes que se van... Y la dicción será la manera de diccionar eso, en el eje Z. Entonces, la analogía de esta es muy propicia, ¿por qué? Porque la relación corporal dice, el melos perfecto es el que relaciona el movimiento con el fonos. Pero el movimiento tiene que ver con el fonos de la voz. Y entonces, cuando nosotros hacemos... Es un movimiento muy, muy transparente. ¡Tirón! Hay gente que no tiene conciencia de la octava cuando toca. Por eso en la música, en muchos pianistas, cuando no le canta la música, es porque cuando ellos están haciendo intensidades, no tienen constancia de ese sistema referencial, que es isológico, pero que es isológico dado por la propia física. Aunque cuando te vas para arriba, va a dejar de serlo. Y ahí vienen los intervalos de segundo y de tercer grado. Gente, yo creo que los pianistas son los que más susceptibles están de no sentir esas proporciones interválicas precisamente porque la escala, la octava la tienen dividida en partes iguales. Claro, claro. Un pianista que no haga solfeo, que no cante antes, se oye enseguida cuando está tocando. Fíjate, cuando yo canto la octava, atendiendo una cosa, esto es muy bonito. Cuando yo canto la octava es la resultancia del recorrido de la octava de abajo. Es como una subida de presión que tiene un movimiento ascendente, pero que al mismo tiempo se encuentra inmediatamente con el sonido de abajo. ¿Por qué dice
¿Por qué dice Hindemith y Ansermet que no es una oposición, que es un contraste? Porque si yo hago oreri, oreri, es un contraste porque son otro tipo de registros, pero no da la sensación de un contenido nuevo. Precisamente porque al ser el primer armónico y sonar más, inmediatamente se identifica con el primero. Es decir, que cuando pones los armónicos de uno y de otro, aunque unos van más rápido que otro, pero se identifican. Y esa identificación es precisamente lo que o le otorga la característica de primer grado. Hay que estar cantando octavas constantemente. Ahora, hay contraste, pero no hay oposición. Sería precisamente, fijaros, No oyes una oposición. De hecho, un sonido coincide con el otro. Y el otro no es un contraste, pero simétrico. Ahora, cuando viene el siguiente intervalo de primer grado, todavía se escucha muchísimo. ¿Y qué ocurre? Esto hizo un estudio precioso, Ansermet, donde dibuja el canal coclear de nuestro oído, así, y entonces pone el la en un punto, donde se excitan unos pelillos del tímpano y tal, y arriba el mi. Y entonces el mi y el la, cuando los juntas en esa proporción de la cuerda en relación al canal coclear, forma un ángulo recto. Ese ángulo recto es por lo cual se oye más que... Es un contraste, pero a la vez una oposición. Porque los armónicos que surgen de la quinta ya son totalmente diferentes de los de abajo. Pero en cambio se oyen tan claros o más que la octava. Igual de claros. Y entonces, ¿qué ocurre? La, ri, la, ri. Fijaros, si yo ahora os canto ejemplos de obras que seguramente enseñáis a vuestros alumnos, yo hago... Brahms, tercera de Brahms. ¿Qué ocurre ahí? La quinta. Quinta otra vez. Y si dais cuenta, la quinta está llena, pues la quinta ya no es una dirección del movimiento hacia arriba. La i, ahí, sino ahí, ahí. Es hacia afuera. Es ya declamatoria. La quinta es declamatoria. La ri, ra, re, ri, ri, ra, re, li, ra, ri, ri, ra, re. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo. Le, lo, ra, ri, ra, re, lo, lo, li, lo, ri, lo, le, li, lo, lo. Le, ro, re, ro, re, ri, ro, ri, lo, ri, am, la octava y la quinta manda. Li, ra, ro, ra, re, re, ro, ro, ra, ri, ro, re, li, ra, ro, ra, re, ra, re, ra, ro, ro, ra, ri, ro, re. Está por todos los lados. ¿Por qué? Pero dicen, ahora diría Schoenberg y con las tesis marxistas estas de la relación con las analogías con las sociedades políticas, diría, no, pero eso es cuestión de costumbre, que no es costumbre. Hombre, claro que es costumbre, pero es costumbre sobre materia que uno manipula. Es que esto no han cantado nunca una canción popular, ese es el problema. Al no cantar nunca una canción popular, no están manoseando estas relaciones de intervalos en el fonos de la dicción desigual. Ahora, fijaos, en el ritmo del 2 a 3, la relación 2 a 3, que es el 3 medios pitagórico, es increíble. Es de donde vienen las semiolias, y por ejemplo, las semiolias, cuando. Pam, tora, tira, 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 tora, tira, 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 tom, tin, 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 tora, tira, 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 tom. Es lo que más nervio rítmico tiene. Vicente, es importante aquí, yo creo que simplemente decir que lo que está diciendo Vicente es que la relación 3 a 2, que es la fracción de la quinta en el monocordio, está haciendo una analogía con el 3 contra 2, el tresillo contra 2. Eso, igual que antes. Pero fijaros la diferencia, ¿eh? Con esto... Lo que está haciendo Vicente es coordinar el eje X con el Y, ¿entendéis eso? ¿Sí? Sí. Sobre todo porque en el piano es donde más descoordinados están. Totalmente, claro. Entonces, si os dais cuenta, ¿no notáis que la oposición aquí es mucho mayor que aquí? Aquí hay mucha más igualdad.
Es decir, que a base de octavas no podemos hacer música, pero la octava es la referencia, ¿de dónde partir? Yo, para mí, hay una analogía. Si en el materialismo filosófico partimos de la materia del mundo, de las ciencias, y nos vamos a través de la inconmensurabilidad entre ellas, a través de las organizaciones de los egos trascendentales, que no son sujetos individuales, a la materia ontológica general, de la cual no podemos decir nada, aquí ocurre lo mismo. Partimos de cosas muy tangibles para irnos a donde no podemos decir nada. Es una cosa preciosa. Bueno, ahora, la siguiente relación, fijaros que estas relaciones de primer y segundo y tercer grado están, yo el otro día cuando escuchábamos la música sonaba en el isón de la música bizantina, sonaba una quinta. Y arriba las desigualdades, pero sobre la quinta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, estás como construyendo, entendiendo y llegando a lo que no entiendes. Esto es el secreto de la música para mí, ¿eh? Entonces, el siguiente intervalo de primer grado sería, fijaros qué relación más complicada, ¿eh? La segunda mayor, relación 8 a 9. Fijaros, si intentáis hacer, bueno, lo hacéis constantemente con los dedos, 9 en una mano y 8 con otra, yo he llegado a la conclusión, fijaros, Hindemith dice que la segunda mayor y la segunda menor no tienen valor armónico y tienen valor melódico. Es decir, ¿tienen un valor de qué? De joreos, de extensión. Por eso cuando a un niño le enseñas la escala, le enseñas segundas. Porque el número de vibraciones está muy cerca, pero hay mucha oposición entre unas notas y otras. Y donde más oposición hay es precisamente en el semitono. ¿Por qué? Porque el semitono ya se da en una relación donde aparece, por ejemplo, el fa sostenido. Y el fa sostenido, ya sabéis que suena desafinado. Ahí viene la primera coma, la primera desigualdad con los armónicos. Y entonces... El semitono es una cosa inexacta. Y el tono también, de alguna manera, porque... Y si probáis a hacer 8... Y aquí 9... Es una cosa, se da precisamente lo que muchas veces tiene la música de Rachmaninoff y de Enesco y todo eso, que es la cantidad de estromas plurales que hacen que la música se extienda y no se pare en los intervalos de primer grado. Y entonces son los más melódicos, es decir, para hacer melodía en el piano hay que hacer polirritmos. A mí me ha enseñado mucho a escribir para piano, en este confinamiento. Me ha enseñado muchísimo, pero muchísimo, a escribir para piano. Yo no sabía escribir para piano exactamente igual que sé ahora. Y una de las cosas que he aprendido de él es precisamente una deducción que está aquí. Y es precisamente esa relación 8-9, que en la línea me lo digo... Yo siempre le digo a mis alumnos, no hagáis puntas, que cante, que significa hacer segundas. En el piano las segundas, en un sentido melódico, rítmico, X y Y, en el Z, son las polirritmias y las extensiones de los registros, que disimulan la carencia de presión. Ahí está la cuestión. Y muchas veces esto en Beethoven no ocurre. En Beethoven es un verdadero amateur a la hora de escribir. Me estoy acordando ahora, en esa misma sonata, cuando llega, por ejemplo, el tema B en esa... De repente hace todo blancas, todo acordes. Entonces la música inmediatamente se cae y como quieren escuchar, que es muy sensible la ansiedad, de repente se desproporciona todo. Porque precisamente por la inconmensualidad de la falta de manosear la materia tonal en relación a la dicción, que no es como se entiende en sujeto-objeto, una cuestión isomorfa, sino que es donde se da la música. Joder, es donde se da. Entonces, el último intervalo que hay en los intervalos de primer grado es la segunda mayor y la segunda menor. Ahora, los intervalos de segundo grado. Esto es precioso. Fijaros, una de las discusiones que hemos tenido yo preciosas estos días pasados ha sido cómo puede ser que se dieran todas esas complejidades cuando todavía no estaban teorizadas. Es decir, no había ninguna doctrina sobre ellas. Se escuchan séptimas de dominantes, se escuchan todo. Bueno, pues la cuestión es que los intervalos de primer, segundo grado y tercer grado siempre han estado. Y entonces la materia tonal era operada no por un compositor o un intérprete, el mito del compositor y el intérprete, sino que estaba operada como se opera la música, in situ. Y entonces, pero... Vicente, pero yo creo que aquí es importante, yo creo que
hacer un excurso pequeño explicando cómo nos enseñan la historia de la música. Claro, claro. Nos intentan enseñar que, de hecho, los intervalos aparecen en el orden cronológico de la serie armónica. ¡Qué horror, qué horror! Que la tercera solo aparece más o menos pues, en el Renacimiento. Sí, es que es una cosa de una pequeñez mental. Es la atomización. En la historia también está atomizada. El problema es que los intervalos de segundo grado viene a ser lo que entendemos nosotros como inversiones. Inversiones. Las inversiones, lo que viene a ser, ¿qué es una inversión realmente? Una inversión en sentido estricto es que la nota que está abajo, hemos dicho que abajo tiene que estar la fundamental. No es la fundamental, sino que la fundamental está arriba. Yo recuerdo que, ¿te acuerdas, Josu, mi padre, la insistencia que tenía cuando decía a alguien 7 más? Que siempre se cabreaba y decía, no, más 7. Porque primero está el más y después el 7. Sí, sí, sí. Precisamente yo entiendo que estos son los intervalos de segundo grado. Quiere decir que la jerarquía, fijaros si es curioso esto, si en el gesto, esto es una cuestión también muy, muy curiosa. A ver, ¿dónde está el...? Aquí. Si en la octava era... Ah, perdón, no he dicho otro intervalo de primer grado muy importante, la tercera. La tercera. La tercera es un intervalo de primer grado, ¿eh? Muy importante además. Es un intervalo de primer grado porque la tercera precisamente todavía tiene estas peculiaridades. Es decir, es la relación precisamente 1, 2, 3, 4, 4 a 5. Es decir, pero ya es una oposición mucho más pequeña, ¿eh? Ya es mucho más pequeña. Es decir. Bien, entonces, los intervalos de segundo grado vendrían a ser una inversión de los de primer grado. Entonces, el primero que tienes es la cuarta. ¿Cuántas veces nos han dicho en contrapunto escolástico? Las cuartas preparadas. Y hay músicos que hasta se burlan de esto. Bueno, pues no es ninguna tontería, ¿eh? Esto no es ninguna tontería. Precisamente la cuarta preparada es porque en la relación 3-4... Esa relación es una relación que ya va hacia arriba, hacia lo superior. Pero va hacia lo superior encontrándose con el armónico de abajo. Si era torim, tirim, ahora es tirón, tirón. Por eso la cuarta siempre se relaciona mucho anímicamente con el amor. Si os dais cuenta, muchos los temas B de casi todas las sonatas están construidos por cuartas. ¿De qué diría yo? La quinta, pero... La cuarta inmediatamente ya canta a otra velocidad. Y ahora te viene uno y te dice, no, es que Beethoven es clásico. Tema B a la misma velocidad que el tema A. ¿Pero qué dice usted? ¿Pero qué está diciendo usted? Déjeme hacer música. La cuarta hay que manosearla y al manosearla necesita más tiempo. ¿Por qué necesita más tiempo? Porque la relación 3-4 se oye peor que la 3-2. Se oye peor. Entonces necesita más tiempo para conmensurar esas desigualdades entre una proporción y otra. Y además... Ahí ya surge ya empieza a surgir restos de la coma pitagórica. Ya empiezan a haber inconmensurabilidades. Lo curioso, Vicente, es que cuando dicen que hay que mantener el tempo, apelan siempre a la palabra estructura. Dicen que ¡claro! Es la manera en la que la estructura se hace, como si dijéramos, se hace transparente. Es la holización de la partitura. Sí, 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 sí. Como una totalización dietética. Esa es la cuestión. Pero claro, la partitura no es nada. Es un mapa para recorrerlo. Pero si luego, si tú vas en el coche y el mapa te pone que tienes que subir la montaña y la carretera está cortada, no, es que el mapa pone que hay que seguir. O sea, salte por el precipicio y mátate. Mátate ahí contra el precipicio. ¿Qué más da? Si es que el Beethoven no es ningún compositor. El mito del compositor. Si es que la materia tonal no tiene dueño. No tiene dueño. Ha sido una conquista que hemos hecho en todos los imperios. Han ido conquistando las morfologías sonoras que han sido
son y serán un misterio siempre. Esa es la cuestión. Ahora, otro intervalo de segundo grado sería la relación 5-8, que si la cuarta era la inversión de la quinta justa, la relación 5-8 es la inversión de la tercera mayor, es decir, la sexta menor. Daros cuenta que es el favordón famoso. El favordón famoso. Es decir, es la sexta tiene la capacidad de que ya va hacia afuera el sonido. Si toim, toim, subía como un boomerang, toriar, tirón, tirón, porque la sexta, daos cuenta que la relación ya es, fijaos, la relación es del tercer armónico, que es el sol, del quinto armónico, o sea, do, do, sol, do, mi, a el do siguiente, que es el 8, al do siguiente, que es el 8. Es decir, que ahí está la cuestión, que va, es la intención de subir. Y entonces, y el otro intervalo de segundo grado, los dos intervalos, serían la inversión de la segunda mayor y la segunda menor, que es la séptima típica de dominante, que ha estado siempre, chicos. No lo inventó Monteverdi, ha estado siempre, porque es que están los armónicos y está en el manoseo de las morfologías, aunque no lo hubieran tipificado, lo estaban manejando siempre. La séptima menor, fijaros, ¿por qué la séptima menor da esa sensación de contundencia? Por eso la hemos utilizado para cadenciar toda la vida. ¿Por qué esa contundencia? Porque ya necesita de una dicción firme. ¿Por qué? Porque el armónico del si bemol, el armónico del si bemol, que si os dais cuenta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo, está totalmente impreciso. Ahí viene la primera desigualdad. No se oye qué si bemol es. Es un si bemol, que es una tercera menor muy pequeñita respecto al sol anterior, y es una segunda respecto al siguiente armónico enorme. Y entonces, por eso, para definirla, para diferenciar si es mayor o menor, vas to i o to mi si, do mi si, do si mi fa la, do mi si, si. Está lleno de tensión. Precisamente porque el si bemol y si natural están indefinidos en los armónicos, entonces tienen que definirse mucho con la dicción. Incluso cuando vienen las contradicciones de extensiones fenoménicas que vamos a ver después, si es piano o si es una cosa dulce, tiene que estar llena de brillo. Tiene que estar llena de brillo, porque si no, se cae todo. Si tú haces, puedes sumergirte así. Pero, El problema de todo esto es que Vicente, para mostrar la dicción, que es, hemos dicho que es uno de los componentes del melos, que es dicción, armonía y ritmo, la dicción es el eje Z, que que está dividido en densidad, amplitud, presión e intensidad. Eso es. El piano no tiene presión, pero la presión es lo que más está utilizando Vicente para hacer la dicción. Imaginaos ya, no solo que el piano esté temperado igual, sino que además no hay presión, por lo cual ya esos intervalos son todos iguales. Claro. Ese es el problema. Entonces, ahora vendría los intervalos de tercer grado. Los intervalos de tercer grado es cuando, fijaros, que esto dice, ¿por qué el modo menor siempre se ha relacionado con lo trágico? Sí, cuando contestan, ¿a ti no te parece, Josu, cuando contestan que es cuestión de costumbre? ¿No te parecen que van de científicos y son de simplistas, que no se puede soportar, ¿eh? Eso es una concepción materialista de la historia, pero muy grosera. Pero es de un groserismo insoportable, ¿eh? Y además, van de científicos y no conocen las leyes de los armónicos, no los conocen. Fíjate, la tercera menor es una relación 5 a 6. Es decir, si partimos de do, en el armónico mi sol. ¿Qué ocurre? Que ahí no está sonando la fundamental. Y entonces, ¿por qué el modo menor lo entendemos? Lo podemos totalizar por la quinta justa.
si hacemos torón. Por eso, además, es que la tercera menor es de una inestabilidad enorme. Es, permitidme la frase, como una especie de tercera mayor en sufrimiento. La iro, iro, torerirororo, irirorerirororo. No se puede hacer lo mismo. Torerirororare, lerirarirororo, lorerirororare. Hay que tomarse mucho más tiempo, porque para escuchar cinco golpes, ta 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 dices, fijaos ahí la revolución que hay ahí dentro, de ritmo. El modo menor está lleno de ritmo, porque es inestable, está lleno de desigualdad. Claro, en el piano no, porque está afinado igual que el mi natural. Pero un mi natural, un mi bemol respecto a do, tocado de verdad, es un... Mira, yo recuerdo, cuando yo grabé con Maurice André el concierto de trompeta de mi padre, al final del todo hay una tercera de picardía. El tema es... Cuando acaba... Él indefine, deja muy indefinida la tercera mayor y no se sabe si es mayor o menor. Entonces, precisamente en esta relación de inestabilidad donde se halla precisamente un teclado de tercer grado, que es la tercera menor. Otro sería la sexta mayor. La sexta mayor, fijaos qué diferente es a la tercera. Claro, es la tercera menor invertida. Es bonita la anécdota de lo que te dije. Cuando estaba yo estaba haciendo muchos ejercicios de solfeo el otro día, improvisando líneas, cantando, uh-huh, solfeando. Sí. Y le decía a Vicente y a Mari, es que, hablando con ellos dos, es que todo me sale siempre terceras menores por todas partes, ¿no? Claro. Llega un momento que solo luego que terceras menores, y me dio una explicación muy interesante, ¿no? Pero, si la puedes contar un poco. Sí, precisamente porque la tercera menor ya nos acerca a la desigualdad, a lo heterogéneo. Ya es precisamente lo indeterminado, ya es lo que nos lleva a la materia antrópica general, porque la tercera menor se define solo por la quinta. Si la dejas suelta, no sabes lo que es. Y además, le tienes que dar tú el contexto con la dicción polarizándola. En cambio, la tercera mayor se polariza desde el bajo. Toi, toi, toi. Inmediatamente tienes que polarizarla tú. Incluso si haces toi, toi, ra, ro, ri. Fíjate qué diferencia es hacer toi, o, a toi, o, a, o, i. Necesita definirse por otros aspectos. Pero en sí, esa tercera menor siempre está... Es un intervalo enigmático. Es enigmático, precisamente porque es que do, do, sol, do, mi, sol, la relación mi, sol, ya no está do por ningún lado. Ya se ha perdido la referencia atómica. Entonces ya estás alejado de esa referencia atómica. Fíjate, y también le pasa a la sexta mayor. Me preguntaba el otro día, disfrutaba mucho yo, ¿te acuerdas? Me decías, ¿por qué esa música, ocurre ese melos con esa música? Es una cosa increíble. Porque mira cómo empieza con una sexta mayor. Do, re, mi, fa, do, la, ro, ra, ro, ri, lo, ri. Fíjate, eso... Es una relación 3-5. 3 a 5. Fíjate que relación 3 a 5. Aquí la desigualdad es total. Aquí la dicción ya tiene que estar operando sobre unos problemas de cosas heterogéneas que necesita ya ¿Qué es la técnica musical? La técnica musical es el hacer melos con lo que en sí no puede nunca juntarse. Juntarlo a la fuerza por la técnica, y la técnica es darle, a partir de analogías con la retórica, con la gramática, con la química, con la física, con la historia, con la política, con las ideas, con lo etológico de la vida, con lo que sea, darle dicción a ese discurso coreomático con sonidos, sustentándote sobre la materia tonal. Lo que no puedes es tumbártela, tienes que conocerla, pero conocerla no para explicarla como la estoy explicando yo aquí, esa yo creo que es mi función, sino manoseándola. ¿Cuántos de vosotros estudiáis manoseando?
cantando, estirando el intervalo en vuestra piel. Vuestra piel tiene que estirar el intervalo tiene que estar apretado en vuestra piel. Y después hay que buscar los procedimientos mejores para que eso suene en el piano. Fijaos, el siguiente intervalo de tercer grado es el tritono. El tritono, menudo misterio, el diabolus, era el diablo. Es que encima, tres tonos simétricos. En frecuencia es el más simétrico que hay, pero es que y lo inviertes y es una quinta disminuida. Es decir, es la quinta, la perfección de la quinta de primer grado está ahí disminuyéndose. El otro día yo enseñaba esto y decía, es el primer intervalo disonante. Y me dice un alumno, pues a mí no me suena disonante. ¿Qué nos importa al mundo lo que tú oigas en ese intervalo? Si no oyes nada en ese intervalo, pues déjate la música, pero ¿qué nos importa a nosotros lo que él sienta con ese intervalo? Si la relación de ese intervalo con lo inconmensurable primeramente está en el sonido y después está en operaciones de toda la historia con ese intervalo. Es decir, ¿qué más da lo que él... Si no lo escuchas porque no está operando musicalmente. Yo le dije, a ver, cántalo. Y enseguida hizo... Claro, ¿cómo vas a escuchar lo disonante? Tú no escuchas nada. Es imposible. Perdona, yo soy que me cabré, pero es impersonal también. No digo nombres ni digo nada y puede ser un alumno de cualquier sitio. Es un alumno abstracto. Flotante. Él ya sabrá quién es y me oye, pero que va a oírme. Es imposible. Bueno, el caso es... Vicente, perdona que te interrumpa, podría hacerte una pregunta rápida. Sí. Más que nada, para seguir un poco camino de las proporciones que estábamos hablando, ¿el tritono sería 5-7 la proporción? No, 8-11. 8-11, vale. Fíjate, mira, fíjate, piénsalo. Tienes, el 8 es do, do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 8 es un do. El 8 es un do. Sí. El 8 es un do. Y el 11 es un fa sostenido. Pero es que el fa sostenido... Y el si bemol, el si bemol y el fa sostenido, partiendo de do, ¿eh? Partiendo de do, hablamos partiendo de do. Un inciso, espera, Vicente. Lo que está diciendo Vicente es que a través de la analogía entre la fracción del intervalo en el monocordio y los batimentos rítmicos del intervalo... Claro, claro. Eso mismo es la prueba evidente que la holización no funciona en la música. En el sentido de holizar el eje X en partes iguales. Que es de lo que está hablando mucho él. Totalmente. Y el piano, creo que lo hemos hablado, el piano es el instrumento más susceptible de esto en el eje X, aunque muchos otros instrumentos se están modelando en el piano, precisamente. Pero el, uh-huh. Por eso, cuando me preguntáis muchos la cuestión del tempo, no es una cuestión de estilo, de si más rubato o menos rubato, no está hablando de eso. O sea, las desigualdades son ontológicas, son inmanentes a la propia materia tonal, es lo que está diciendo. Eso, qué maravilla, muy bien, es eso, claro, tal cual. Pero ahora fíjate, ya llegamos, ya tenemos una clasificación, pero ahora viene el problema. El problema es que esos intervalos se dan en número de frecuencias, es decir, en registros ascendentes y descendentes que pueden ir desde la octava de abajo hasta la octava de arriba. Los tres registros los dividía Aristides Quintiliano en lo trágico, lo nómico y lo ditirámbico, es decir, el hipatoides, el mesodoides y el netoides, es decir, el grave, el medio y el agudo. Y entonces, dependiendo de la cantidad de registro que se mueve, va cambiando, porque qué diferente es una novena a una segunda. Pero una novena es que ya está, ascendentemente está subiendo de registro. El problema es que la misión de un afinador hoy en día es precisamente que no se escuchen diferencias entre los registros. Claro, eso. Cuando te hacen probar un piano, o sea, cuando un pianista se queja, no es que esta nota, y precisamente lo que tenían los fortepianos y los instrumentos de teclado todavía con afinaciones distintas, es que tú tocabas un registro agudo y uno grave y parecían tres instrumentos distintos. Claro. Pero el problema es que eso atrae a muchos músicos que lo consideran una cuestión estética de historicismo musical. Entonces se van a tocar el fortepiano como porque les permite hacer eso, pero como una cuestión de pues una colonia que no está en el mercado general. Es como, claro. Pero en realidad están haciendo prácticamente lo mismo, porque la razón por la que se van a tocar esos instrumentos, normalmente... Es estética. Es una cuestión estética de estilo, no es ontológica, ese es el problema. Claro. Entonces, es mucho más
mucho más coherentes intentar hacer del piano moderno un instrumento en el que esas desigualdades se puedan escuchar, pero mediante las técnicas, mediante tu habilidad de manipular todos los elementos que eso necesita. Eso es. Y entonces, en estas coordenadas tendríamos ascendentes y descendentes por registros, que serían unidades, lo haría el músico por unidades de conexión, iría conectando registros. Pero después estaría el porque dices, ¿cómo puede ser que si yo os hago a vosotros, tori, y os hago tore? Esto lo Anselm Digimon lo hace muy bien. Dices, ¿cómo puede ser que escuche un poco más de tensión en la tercera mayor, siendo que es un armónico más cercano, que en la segunda, que es un armónico mucho más lejano? Y entonces dice, porque nuestra manera de escuchar es logarítmica. Es decir, que lo que hace es resumir, esto se ha dicho groseramente, pero resume a partir de los armónicos que más se oyen, que son quintas. Y entonces cuando haces toren, como en vibraciones está muy cerca, el torero, torero, toron, toren. Entonces inmediatamente se juntan las quintas y entonces ya van en relaciones de progresos hacia arriba o hacia abajo. Y entonces, por ejemplo, si yo hago, fijaros lo que os digo, tore, tori, el primer intervalo en registros es ascendente y el segundo es descendente, sin duda, eso no hay duda. Pero, ¿son en progresos los dos? No. Porque si partimos de do, el re bemol, do, re, do, re, el re bemol en relación de quintas es do, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol. Es decir, se relaciona con quintas hacia abajo. Do, re, re, do, re, do, re, do, re. Es mucho más melancólico. En cambio, do, acordaos de la tercera de Picardía. Do, ri, do, ri. La tercera de Picardía da sensación de que subes al cielo, dicen, oh, qué cosa más espantosa lo que decían en la iglesia. Pero si es mucho más racional eso que estar atomizando las octavas con la coma pitagórica. Es que tiene narices, ¿eh? Es mucho más racional eso porque la idea es esa adyacente. ¿Por qué? Porque tori, el semitono, el si respecto a do, do, sol, re, la, mi, si, son quintas en progresus. Entonces está lleno de tensión. Pero esa tensión se puede contradecir por una clasificación anterior. Entonces, las clasificaciones se entrecruzan. Por ejemplo, si yo hago el primero es en regresus, pero ascendente, y es en regresus, pero descendente. Entonces, ahí se pueden dar una serie de brillos a los intervalos, combinándolos con lo otro, que dependiendo del contexto van ampliándose o bajando. ¿Y cómo se amplían o bajan? A partir de la tercera clasificación, que es intervalos de extensión fenoménica. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Estos intervalos ya tienen que ver con morfologías, no con lisologismos. Es decir, tienen que ver, esto es una distinción, lo liso, lo que es muy concreto, liso, plano, y lo morfológico es cuando ya se junta en formas más amplias. Esta distinción se da de análisis lisológico y morfológico, la estableció, bueno, gracias a Josu de Solaún, que le preguntó sobre el análisis musical. ¿Es así o no, Josu? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Claro, nosotros ahora lo que estamos es llevándolo a las operaciones. Entonces, si yo hago una melodía que hago... Por ejemplo, si nos damos cuenta, ahí hay intervalos de extensión fenoménica. Por ejemplo, esto es una extensión fenoménica de torirorim. Y ahora, toram, esa sexta es un vector. Torerirerorarum. Y en realidad el intervalo que opera es este. Torum y tarum. Entonces, la extensión fenoménica va al vector. Porque este tori está lleno de melancolía, porque es un intervalo de segundo grado. Tirum, la sexta, pero al revés. Tori, tori, no se escucha tanto la fundamental, a no ser que sea por el bajo.
Tori, y ahora, teriram, tiretarum, la el tritono al revés. Tatitatum, y ahora, fijaros, extensión fenoménica de la octava en una nota diferente, un nuevo vector. Os dais cuenta que la modulación viene por un nuevo vector, y el nuevo vector dilata los armónicos. Y entonces esta mucha puede contradecir a muchas de las leyes de las anteriores clasificaciones. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el pluralismo es enorme, enorme, enorme. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el músico? El músico tiene que recitarlo limando, extendiendo, estirando, acortando y haciendo melopeya. Melopeya es la composición del melos. En la composición del melos no hay sujeto y objeto. Vamos a intentar acabar para que haya preguntas. Vamos a decir que el sujeto y objeto es una cuestión rancia, que es una cuestión ya caduca, ya basta con eso. El sujeto no puede ser sujeto porque está en conformación con otros sujetos. Cuando tú naces, te estás escuchando música. Y esa música no viene de ti, viene de la plataforma radial de tu educación. Además, te la enseñan otros sujetos. Estudias operaciones de otros sujetos. Estudias doctrinas de otros sujetos. Pero es que además los objetos, como podemos ver, son plurales y discontinuos, son heterogéneos, son racionalidades anatómicas. ¿Qué cojones del nacido individual? El nacido individual fuera. Es materias y formas. Yo cuando estoy operando con Josu, después cuando hago música la hago mejor. No la estoy haciendo yo, la estoy operando yo. Pero mis operaciones están basadas en coordenadas que no son mías. Es el mito del intérprete y el mito del compositor. No hay ni intérprete ni compositor, hay músicos. Unos escribirán partitura y otros no. Pero todos deberían de escribir y tocar, todos deberían de escribir y tocar. ¿Por qué? Porque no se trata de sujeto y objeto, sino de materias involucradas en formas y formas involucradas en materias, donde los propios sujetos son materias también. Yo cuando estudio a Horowitz no es un sujeto, es una materia operatoria, pero es decir, es un sujeto operatorio, pero su obra ha quedado como una institución y a través de su cuerpo hacía una música que para mí es materia. Pues, claro, naturalmente esto rompe toda la... Claro, y entonces, si los ritmos tenían analogías con los intervalos de primer, segundo y tercer grado, la analogía de las extensiones fenoménicas, de los vectores, de lo ascendente, lo descendente y lo de progresus de quintas y regresus, ya son los compases. Son las líneas y curvas y puntos que se van estableciendo a partir de puntos de apoyo, extensiones y poesía que, tomando analogías de otras técnicas, ha conformado ese mundo maravilloso que es el mundo de la melopeya musical, es decir, la composición del melos, donde se conmensura lo inconmensurable siempre como algo momentáneo, pero que mañana hay que volverlo a hacer y pasar otra vez y otra vez y otra vez. Y la materia tonal es tan heterogénea, tan poco científica en el sentido... es científica también, pero no científica en el sentido de atómica, que precisamente va a estar pudiendo dar opciones estéticos diferentes hasta el infinito. Y no por hacer algo en do mayor quiere decir que está haciendo algo arcaico. Arcaico es el aéstesis, el que suene do mayor. Pero ¿cómo manipules tú el do mayor en los intervalos de primer, segundo grado, extensión fenoménica, progresos de quintas, etcétera? Eso ya dependerá de la genialidad, que aquí la redefiniremos como algo operatorio en función de otras operaciones. Son operaciones en función de otras operaciones, donde la materia manda más que el individuo. Yo cuando hago música o cuando estoy hablando ahora, ¿qué expresivo es? Emociona. No, pero no es por expresión, es porque la materia de lo que estoy diciendo me coge del cuello, que prácticamente que me está a punto de asfixiar. Es decir, que no es un sometimiento. Yo estoy sometido a las materias que estoy explicando. No estoy expresando nada individual, porque si fuera individual mío, no valdría ni un pepino. Aquí está Hindemith, Tansermet, Chelividake, Aristides Quintiliano, toda la música que yo he operado, Fuchs, Rameau, Riemann, Zarlino, está todo, la música bizantina, todo lo que yo he operado. Y entonces, si fuera mío, si fuera de un sujeto, no tendría ningún valor. El sujeto solamente adquiere valor cuando es operatorio y opera con materias y formas plurales. Y entonces, ya para acabar y abrir a preguntas, decir que... pues que la idea de holización tiene sus límites. Y entonces, si debemos estudiarla para conocer maneras de racionalidad, debemos de saber que si la música la conmensuramos a la holización, pues asesinato de la música.
Y ya no digo más y ahora espero preguntas. A ver, chicos. Yo tengo varias, pero que empiecen ellos primero. La mía sería una especie de pregunta que va encarada a cómo la partitura, tal y como la conocemos nosotros en músico contemporáneo, es, digamos, uno de los primeros ejemplos de holización cuando nosotros nos acercamos a la música tal y como se entiende ahora. Entonces, ¿tú qué consejo darías al intérprete, el cual, aunque intente profundizar en estos conceptos, se va a comprar una partitura para aprender que es una obra de Tchaikovsky y está escrita bajo un sistema que está holizado ya de por sí? Pues solfear. Si tú entiendes el solfeo como una relación entre melos y movimiento corporal, es decir, entre el melos y el movimiento corporal, el movimiento corporal te va a llevar, el movimiento corporal en relación al pluralismo de la materia tonal, porque un momento, está holizado la capa superior que tú recibes, pero cuando tú empiezas a manosear el sonido no está holizado. Claro, claro. Ahí está la cuestión. Tienes que hacer un regresus a la materia tonal y componer tú la obra. Tienes que componer tú la obra. Y al componerla, no se trata de que sea subjetivo, porque no es subjetivo. Porque saber los intervalos, saber los acordes, saber la historia, operar, tener técnica, todo eso no es subjetivo. Va a ser subjetivo, pero no es cuestión de objetivo en singular, sino que hay muchos objetos, ese es el problema. Entonces tienes que operar con esas materias y operar de esas materias solamente puede venir, fíjate, la música es una anamorfosis, no es una creación. Anamorfosis. Bueno, Vicente, sí. Yo creo que, antes de que digas eso, yo creo que había que un poco cribar las dos ideas que ha dicho Pablo, que ha sido interpretar la pieza y aprendérsela. Claro. Que aprendérsela hace referencia a algo que ya está así datado de priori, y la música no está dada de priori. Eso, ya es sujeto-objeto, aprender. El que se proyecte sobre ti, el que la cojas, el que se proyecte sobre ti, no puede ser. No hay ninguna proyección, eso es falso. Continúa, Vicente, estabas interrumpido, sí. Cuando decías... Entonces, la música es una... ¿Qué decía? Anamorfos, nosotros no creemos en la idea de creación, naturalmente, sino creemos que las cosas se constituyen como transformación de otras. Entonces hay términos ad quum y términos ad quem. Por ejemplo, la música a simple vista vendría de la materia tonal, estaría las matemáticas, del monocordio, claro, las matemáticas. Pero la música no son matemáticas, sino que es una anamorfosis de las matemáticas, pero no solamente de las matemáticas, sino que las extensiones de vectores y las extensiones que forman las cadencias son analogías con los lenguajes con palabras. No quiere decir que la música sea un lenguaje, ojo. Después, por ejemplo, la operación técnica de la música viene de una anamorfosis con la caza. Esto lo hemos hablado con Josu. Cuando un cazador estaba cogiendo el arco y la cuerda y la flecha, cuando estiraba la cuerda y la tiraba, cuando las tripas, las cuerdas eran de tripa, además, eran de tendones, muchas veces. Entonces, cuando escuchaba eso, iba suscitando esos armónicos. Entonces, en vez de imitar sonidos de los pájaros o sonidos burdos, pues ya imitaba unos sonidos que tenían una proporción de estabilidad, de igualdad por unidad de tiempo. Si sonaba pum, ya, pum, pim, pim. Y entonces viene de la anamorfosis de la flecha. Pero es que además viene de la anamorfosis, ojo con esto, también de muchas ideas filosóficas adyacentes. Es decir, si no hubiéramos tenido la idea de imperio, en un sentido de, por ejemplo, el imperio en el sentido de generador, de generar unas ideologías religiosas, por ejemplo, la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo y la idea de Dios, sin la idea de Dios la música sería una cosa gratuita, porque la idea de Dios llevaba al hombre a experimentar sobre las inconmensurabilidades del sonido. Y entonces, a través de la idea de Dios, os lo dice un ateo, pero ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Porque la idea de Dios como entendimiento agente, pues se coordina, no se corresponde, porque unos parten de ella y nosotros llegamos a ella por operaciones, y además para ellos es unidad y para nosotros es pluralidad, pero es precisamente el ignoramos, ignorabimos, es decir, el que no podemos saberlo todo, hombre, que no sabemos nada, sabemos muy poco. Sabemos mucho, pero en relación a todo lo que es la materia ontológica general, muy poco. Somos nada, cucarachas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la anamorfosis quiere decir que la música, inmanentemente, sustantivamente, a las operaciones con la materia tonal, dentro hay adyacentes muchas ideas que vienen de anamorfosis de otros campos.
si no hubiera sido por toda la riqueza de esos campos en las sociedades políticas... Yo creo que lo que le estás diciendo a Pablo es que... Pablo está haciendo una petición de principio, porque cuando has dicho una... ¿Cómo proceder con algo que ya está olizado? Y lo que te está diciendo es que está olizado a cierta escala, y a cierta escala es imposible que esté olizado. A escala de la materia tonal no está olizado. Entonces, lo que eso, es eso que es. A través de las operaciones tienes que regresar a la parte que no está olizada y operar con ella componiendo, no interpretando, porque no puede estar dado de antemano. Y no es una cuestión de componer, desde lo que te está diciendo Vicente es que no es una cuestión de componer desde tu propia subjetividad exenta de la historia, sino de tu propia subjetividad operatoria que está encadenada con otras subjetividades y otras objetividades. Bravo, bravo, Josu, bravo. Imposible decirlo mejor. Imposible decirlo mejor. Vamos, no sé si lo has entendido, pero esto es difícil, sí, ¿eh? Sí. Pero... No, yo lo que me quería referir cuando hablé de la música como olizada, me quería referir al peligro del músico de interpretar ese papel como, digamos, la única manera de ver, o sea, interpretarlo de una manera olizada como la única manera de hacerlo. Pues para eso estamos haciendo esta clase. Pues a eso me refiero, el riesgo que hay en muchísimos de nosotros a que cuando leemos el papel no, lo veamos solo de esa manera. No me refería a la música como un producto olizado ya actualmente. Pero eso diría que es por la falta de las acciones operativas, o sea, de experimentarlo desde las operaciones sonoras, por decirlo así. Claro. También, por eso es tan importante el solfeo. Yo creo que una de las cosas que quería pedirle a Vicente es que hiciera... A ver, te he perdido. Sí, yo también lo he perdido. A ver, otra vez. Que yo creo que eso tiene una relación con el solfeo y que lo que le pediría a Vicente que hiciera una especie de pequeños cursos de la relación entre melo, solfeo y el problema del piano, que desde que el piano se empieza a instaurar como si dijéramos el rey de los instrumentos en la educación musical, ya no se utiliza la solmización, o sea, el solfeo como la propedéutica musical, lo que inicia a la gente, sino que directamente se les inicia desde el instrumento. Y el ¡Qué horror! El problema de iniciar a alguien en el piano es que en el piano el eje Z, aunque le falta el elemento de presión, pues está ahí, ¿no? Pero los ejes X y Y, bueno, el eje Y ya viene dado de antemano, a priori. Claro, claro. Y el eje X, pues, en fin, muy difícil manipularlo al piano teniendo en cuenta que el eje Y ya está dado de antemano. Hay que coordinarlo. Entonces el problema es que tú ya empiezas a aprender a andar como si dijéramos con una pierna solo. Entonces yo creo que a mí me gustaría que Vicente hablara de la importancia del solfeo, pero no del solfeo como se entiende. El solfeo hoy en día se entiende como una especie de orización también, orización también. Y se entiende como una especie de disciplina rancia académica propia de, pues yo qué sé, propia de épocas pretéritas menos iluminadas que la nuestra, ¿no? Que ahora lo llaman lenguaje musical, ¿no? Sí, es una cosa increíble. Si puedes un poco hacer un... No muy largo, porque creo que van a haber otras preguntas, pero vamos. Sí, no, vamos a ver. Yo creo que la clave es relacionar estas tipologías de intervalos que yo he hecho con morfologías sonoras. Y, por ejemplo, si vosotros tenéis eso, ¿no? Por decir, ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto. Esos ejemplos que yo he puesto. Por ejemplo, mirad. El famoso emperador de Beethoven. Ahora, Beethoven, atendeme una cosa, ¿eh? Beethoven es uno de los compositores más obsesionados con la olización, ¿eh? Porque él se cree que el tema de la obra tiene relación con una idea y que el tema es la idea. Y entonces el tema tiene que repetirlo hasta la saciedad. Y luego, teridatón, teridatón, toreditón, toreditón, teridatón, tiritotín, tiritotón, taratatán, 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 taratatán. Para que Pablo vea un poco lo que estabas diciendo, muestra lo que hablamos de cómo poder encontrar dentro de esas repeticiones isomorfas de Beethoven, por ejemplo, la quinta. Eso. El melo subyacente que a él no le pertenece, sino que es parte de la materia tonal que maneja. Mira, entonces tienes que coger y hacer con el brazo. La octava, la quinta. Sobre todo el ejemplo de la quinta sinfonía creo que es muy pregnante. Sí. Sí.
Es este, ¿no? El de la quinta sinfonía. No, el del primer tiempo, perdona. Creo. Ah, sí. Bueno, no, pero en este, déjame acabar una cosa en este, porque fíjate, en este ahora cuando se repite, lirirarón, lirarorón, lirarorón, ahora ya no hace lo mismo, y todos lo tocan igual, todos hacen teriratón, teriratón, torariton, y ahora torarirerorirerorirerorirero, teriratón, teriratón, torariton. En cambio, yo planteo lo siguiente. Teriralom, teriralom, y ahora torarido, y ahora lorarirerorirerorirerorir, lirorerom. Y ahora en vez de hacer lo mismo, que es lo que hace Chelevidaque, teriralom, teriralom, torarido, no, no, porque entonces ya estás también haciendo isologismos. Es teriralom, teriralom, primero torarido, y ahora torarirerorirerorir, y ahora teriralom, teriralom, torarido, torarirerorirerorirom, tatatatam, terorirarirerorirerom, tatatatam. ¿Por qué? Porque después hay vectores diferentes. Y en la quinta de Beethoven, por ejemplo, en vez de hacer to 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 ti ta 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 to ti 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 to 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 ti ta 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 to ta 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 te to 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 ti re to 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 ti, no, to 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 ti ta 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 to ti 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 to 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 ti ta 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 to ta 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 te to 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 ti re to 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 ti re to 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 ti tam ti. Pero lo que está haciendo Vicente al solfearlo así es quitarle el elemento isomorfo. Es como si cantara pandararirarira. Eso es. Y ahora. ¿Entiendes? Entonces ahí ya se ven las. Entonces ahora hay que buscar los procedimientos para hacerlo con los dedos y hay que buscar la técnica. Y la técnica no puede tampoco ser una orización, porque yo me acuerdo que viéndole dar clase a Josu muchas veces he dicho, esta digitación ningún profesor te la aceptaría. ¿Te he escuchado eso alguna vez, verdad, Josu? Sí, sí. Pero es precisamente porque no estás orizando las digitaciones, no estás haciendo una orización sinalógica. De para estos pasajes siempre estos dedos. No, no, porque no es eso. ¿Verdad, Josu? Es que el Hanon ha hecho mucho daño. Sí, sí. Claro, entonces, por ejemplo, cuando ahora tenemos, perdona que os interrumpa, en las escalas, que ahora tenemos siempre la misma digitación para hacer todas las escalas, esta teoría la podríamos utilizar y poner la digitación que mejor nos vendría a la mano. No es solo la mano, ¿eh? Es la materia musical. Yo diría una cosa tremenda, que yo diría que los grandes pianistas nunca han practicado escalas y me fusilarán por esto. Horowitz no podía tocar una escala, ¿pero por qué no podía? Pues porque yo creo que la escala, él estaba huyendo tanto, pensaba tanto en materia tonal, en intervalos, que la escala yo creo que le parecía algo demasiado olizado, de las partes demasiado iguales. Claro. Y su propio, la propia técnica que él mismo desarrolló para afrontar el piano estaba en contradicción con eso. Por eso él decía, él se sentía avergonzado que no sabía tocar escalas bien, pero yo creo que no se tendría que sentir avergonzado, sino lo contrario. Lo que pasa es que eso lo dices hoy y... Claro. Además, haría ejercicios técnicos operando morfologías de otro modo, o sea, que es lo mismo. Porque de alguna manera cuando yo estoy cantando una melodía, estoy haciendo escalas también. Sí, ¿qué es una escala? Una escala simplemente es una clasificación de lo que están los armónicos naturales. Es una ordenación de la octava, pero puede haber muchas ordenaciones. ¿Una pregunta? Sí, hombre, hombre, para eso estamos, hombre, Jorge. Además, encantado. Y porque hemos hablado un poco de la afinación. Sí. Bueno, un poco no, hemos hablado bastante de la afinación. Y... Entonces, es una pregunta muy general. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo la formulo? Está en el lado clásico, en el lado, o sea, nuestra tradición clásica, por si la quieres llamar así, las pocas cosas que se han hecho con afinación desde el siglo XX básicamente están de las vanguardias, ¿no? Es el espectralismo y... música electrónica, ¿no? Es decir, los únicos que se han metido a hacer algo, ya sea... son ellos. Y luego está en la tradición del jazz,
que también se ha hecho mucho, ¿no? con la afinación. Bueno, a mi juicio más interesante lo que se ha hecho. Hombre, ahí. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Pero bueno, y entonces, que incluso han retomado en el mundo del jazz, han llegado hasta mezclar afinación justa y ¿cómo se dice? En inglés, equal temperament. ¿Cómo se dice? bien temperado. No me sale. Han llegado a mezclar en mismas piezas bien temperado con afinación justa. Usando material electrónico para hacer esto. Pero mi pregunta es muy general. Entonces, ¿dónde crees tú? Claro, ¿qué podemos hacer? Porque es que la afinación temperada casi a un compositor le sienta como una losa. Es decir, se nos es dado y ahí tenemos el piano y no y casi no podemos operar casi con otra cosa, parece, ¿no? Entonces, esto, que ¿dónde crees tú? La pregunta es un poco, ¿dónde crees tú que puede ir a parar esto? Viendo lo que se ha hecho en la tradición clásica o lo que se ha hecho en el jazz, ¿no? ¿Dónde crees tú que puede ir a parar esto de la afinación? Bueno, luego también pensando que, en realidad, todos los compositores hasta, qué sé yo, hasta el romanticismo, todos sabían afinar. Hoy en día, yo qué sé. Muy claro. Antes de que conteste, Vicente, yo quisiera decir, yo creo que una de las cosas que subyace lo que estás diciendo es el pensar, vamos a ver, que no coexisten en una misma realidad, en un mismo periodo histórico, muchas cosas diferentes, hay una pluralidad, es decir, que la olización existe en el piano, pero tú escuchas a alguien hoy en día cantar una canción popular y no hay nada olizado ahí. O sea que en la voz, muchas veces, no solo en la voz, también en los instrumentos, en el folclore, incluso en jazz, en música popular, yo creo que mucho del acercamiento que tienen muchos músicos clásicos hoy en día, sin darse cuenta a lo popular o al folclore, es precisamente porque están intentando huir de esa olización que está en contradicción con sus operaciones diarias. Entonces yo diría que el problema de la vanguardia respecto a la afinación, a ver si Vicente está de acuerdo, es un poco lo mismo que hemos dicho de los que se van a la música antigua. Claro. Es irse a eso por una cuestión de estilo. Pero lo que no se dan cuenta es que los otros sistemas de afinación no han desaparecido. No han desaparecido. Es decir, no es que llegar al sistema bien temperado y de repente ya no existe nada más. Es que la realidad es mucho más complicada. Entonces, la sensación esa de estar maniatada, eso es precisamente la ideología lo que te hace una falsa conciencia. Te hace creer que esa es la única manera de entender la música. Y resulta que la música desborda completamente la afinación temperada, pero en el mismo presente, no hace falta irse a la historia. No sé si Vicente está de acuerdo con eso. Absolutamente. De hecho, yo creo que el problema, Jorge, es muy importante que hayas hecho la pregunta. Porque en la propia pregunta, Jorge, si te das cuenta, está el esquema mental que te han dado en los centros. Porque has utilizado la palabra clásico, la palabra jazz y la palabra... Has puesto etiquetas de sistemas de temperado, siendo que hay miles de sistemas de temperado. Es decir, que no hay dos o tres, ¿eh? Hay muchos. Antiguamente había tantos como compositores había. Entonces, lo que quiero... ¿Puedo ver a Jorge? Es que no lo veo. No. Ahora sí. Entonces, lo que quiero decir es que... cuando haces dicotomía entre clásico y jazz, pues yo no acabo de entender bien lo que es clásico. Porque el clásico, si es del siglo finales del XIX hacia adelante, pues sí que entiendo que ahí está el temperamento igual y está la olización en música, sobre todo desde el siglo XVIII. Pero si clásico abarca a Tomás Luis de Victoria, a Josquin des Prez, y si es nuestra tradición, no hay ningún corte con Benny Goodman. Ningún corte. Es lo mismo. Es decir, lo que hace Diego del Gastor con la guitarra, lo que hace Benny Goodman con el clarinete y lo que hace Horowitz con el piano es lo mismo. Tal vez Horowitz está utilizando precisamente una serie de reliquias muy, muy simploqué, que a lo mejor lo hacen pues tener un interés, digamos, de
antropológico un poco más profundo de relaciones. Y los otros están más en relaciones de antropología más circular. Pero cuando están haciendo música están manoseando la materia tonal, y si tú escuchas tocar el clarinete de Benny Goodman, eso es increíble. Es decir, que o Diego del Gastor tocando la guitarra, más quisiera. Diego del Gastor, cuando toca la guitarra, la manera de vibrar la cuerda es un temperamento suyo, es solo suyo. Diego del Gastor es un guitarrista flamenco muy, muy increíble. Sí, fíjate, es que flamenco, clásico, jazz, es todo lo mismo. Puede ser música adjetiva o música sustantiva, cualquiera de esos ámbitos. Y entonces, la música sustantiva es cuando está componiendo melopoéticamente, cuando está componiendo in situ, cuando está haciendo la afinación él. Entonces, me temo que las soluciones que dan el jazz o la música espectral, lo que están haciendo realmente es otro tipo de holización, que viene a ser una reducción estética para ser creadores, para volver otra vez a la idea de creación, para la idea de originalidad, del individuo. Vicente, la heterogeneidad en el jazz, en los sistemas de afinación, es cuando ellos no se están dando cuenta que lo están haciendo. Claro, eso es. Es decir, los del jazz que quieren hacer son los que no hacen. Los que no hacen son los que hacen. Vale. Yo quería preguntar, respecto a pues cómo el énfasis, ¿no?, del conservatorio en estudiar sobre todo el repertorio de un periodo muy específico, ¿no?, que sería Mozart, Haydn, Beethoven, claro, y claro, la cantidad de análisis. Tengo aquí lo que estoy estudiando de lo que dijo Kaplan, Rothstein, Schenker, y cómo no es que realmente hay un componente... Perdona, sí. Schenker, la idea de Urlain, de Urline y Ursatz, uh-huh, Ursatz y la Urline, si has estudiado a Schenker un poco, esas capas que va vaciando hasta quedarse con los troncos acórdicos que son la Urline, uh-huh, y la Ursatz, sí, eso es una atomización de la música. Exactamente. Está yendo al átomo. Entonces, es como que realmente podría... O sea, estoy planteando un posible afirmación que quiero que se discuta, y es que si se estudia tanto esa música es porque a lo mejor el componente de holización es un poco más fuerte, sobre todo desde el punto de vista de lo que vendría a ser el Grafford, de escribir la música, y por eso pues encaja también en este sistema de holización el estudiar cómo hay periodicidades en los periodos, en la forma sonata. Entonces, el componente de holización es un poco más presente en ese repertorio. Claro, les da trabajo a los profesores de conservatorio. Vale. Pero fíjate, es por la idea de cultura, ¿eh? Porque las periodicidades están tanto en esa música como en el flamenco, uh-huh, o como en el jazz. Uh-huh. Es decir, que esa música es si tú haces más... Es decir, la cuestión es que cuando tú me preguntas eso, caes víctima de ellos. Obviamente inconscientemente, ¿eh? Claro. Uh-huh. Pero caes víctima porque lo que haces es evitar, o sea, hacer una identidad, una relación de identidad entre esas partituras y lo que dicen de ellas. Lo que falta demostrar es lo que dicen de ellas. Hombre, bien es cierto que las ideas adyacentes de la música alemana sí que tienen mucho eso, pero están tan disueltas las leyes del contrapunto y la tradición del Imperio Bizantino y del Imperio Romano y de la música folclórica de otros países, etcétera. Que Mario, cuando, por ejemplo, Bruckner, cuando hace el trío de es una canción popular. Como si hicieras, ya me siento de calanovia, ya me siento malhumorad, ya me siento con tantos pasos, carabas al día urandonad. Es lo mismo, lo único que pasa es que cuando tú manejas la materia tonal desde esos puntos de vista, las periodicidades las manejas igual que ellos, pero fijándote en la desigualdad. Y ellos, en cambio, quieren reducir todo al monismo, porque quieren ver la verdad de la pieza. Que al final lo que pasa es que cada obra al final se parte de un esquema estándar, pero al final lo que más importa es cuán diferente es de ese esquema. Claro. Es que el esquema no existe a priori. Uh-huh. El esquema viene de las operaciones, y las operaciones tienen como referencia instituciones, pero solamente instituciones, lo demás no. Lo demás tiene que conformarlo en acto, actualismo, en acto, uh-huh, desde la materia tonal. Uh-huh. Uh-huh. Que por eso he hecho mucho hincapié hoy de la materia tonal.
Entonces, la respuesta es por... Es realmente, yo pienso que es porque es más fácil enseñar música así, es más fácil ver lo visual, es mucho más fácil de entender que lo sonoro, y de ahí que se haga... Y escucha una cosa, los compositores de esas partituras que tú analizas desde esos postulados, suspenderían en el conservatorio con esos postulados. Uh-huh. Es decir, le harías un examen sobre su música y suspenderían. Eso algo te tiene que decir. Uh-huh. No dudes que suspenderían. Pensaban, ¿eh? No dudes. Pensaban desde otros tipos de coordenadas. Es Estaban operando con la materia. Es que si no es imposible. Y cuando no operan con la materia se nota. Es decir, cuando ya los capaces... Por ejemplo, incluso Beethoven, que es muy isomorfo y para mí muy vulgar en muchas cosas, pero muy vulgar, pero incluso está operando con coordenadas de operaciones de músicos de primera. Estudió con Haydn. Haydn era un músico de primerísima categoría. Haydn no sabía lo que era la forma sonata, ¿eh? Es decir, era una institución. Él estaba operando sobre instituciones. Igual que los mejores compositores de pasodobles no hablan de la forma pasodoble. La forma pasodoble está en su placenta. Pero ninguna forma... La forma viene de la materia. La forma viene de la materia. Y la materia conforma las conexiones y las relaciones. Y entonces es una cosa circular. Materia y forma son circulares. No puedes hipostasiarlas, porque entonces es un desastre. Sí, yo soy... Ah, perdón, creo... José tenía una pregunta. Entonces, ya para finalizar sobre el tema de la oralización, o sea, cuando se, por ejemplo, en el contexto en el que vivimos, donde la música electrónica mueve tanta gente y tantas masas, o sea, ¿cabe esperar de que la oralización, en algún modo, puede ser algo atractivo o algo inherente también en nosotros, o sea, como sociedad, pero por supuesto... O sea, no lo es todo. O sea, ¿cuánto deberíamos rechazar la oralización o si se debe rechazar o no? Hombre, yo la rechazo a vehementemente. Pero el rechazo es estudiándola a fondo, ¿eh? Pero no la rechazas en las ciencias. No, claro, sí. Claro, no, hombre, no. No habría química ni física moderna, o sea, que no. No, claro, yo la rechazo como racionalidad universal. Ahí la rechazo. Sí, como que es la única verdad. No, la única verdad, sino como que es la única manera racional de funcionar. Entiendo. La racionalidad no se reduce a lo atómico, sino todo lo contrario. Y ojo, lo que quiero decir, Josu, que las ciencias modernas también tienen racionalidad anatómica. Esa es la cuestión. Ellos no se dan cuenta, pero precisamente por los imperios se han dado... Porque es que aquí viene la cuestión, esto es importante que lo diga. La ciencia no puede separarse de la técnica y la tecnología. Y entonces, el pluralismo de técnicas y de tecnologías es cuando hay confluencias y se dan identidades sintéticas. Si no hubiera sido por el pluralismo de la agrimensura y de las sociedades políticas, no se hubiera dado la geometría. Es decir, que incluso en la racionalidad científica es anatómica. Lo único que pasa es que tiene tramos muy potentes que son atómicos, que tienen que ver con los ámbitos de isologismo entre los cursos operatorios. Pero eso no quiere decir que los contextos determinantes sean atómicos, no lo son. Y entonces realmente estos científicos también reducen, esto es el positivismo científico, reducen la ciencia solamente a alfa 1, pero a donde se segrega el sujeto operatorio. Pero en la ciencia hay muchas fases y muchos escalones. Y en muchos de ellos la racionalidad también es anatómica. Y luego, cuando no hay identidades sintéticas, es que la anatómica es la más importante que hay. Es decir, que la música... Entonces, ¿qué ocurre con la música? Realmente la música digital lo que hace es conmensurar el sonido en el número y en la relación de ingeniería. Entonces, se reduce a la ingeniería. Los que hacen música electrónica son ingenieros de sonido, no son músicos. Es que no son músicos, yo me niego, no puede ser. Porque ellos no están vibrando, yo hago... Tim, 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 y yo estoy a punto de explotar. Si yo hago ni, eso no, hay un altavocillo, eso es otra cosa. Y tú cuando tocas el piano, como no... Y el piano es el precursor de eso. En el piano prácticamente, de la mayoría de pianistas, el cuerpo no vibra, ¿eh? Ese es el problema del piano. Y por eso el piano es un interés filosófico, por eso. Porque está a medias, está entre la música electrónica y entre la música del melos perfecto, que es la voz en el solfeo. Está a medias. Vicente, aquí entre los pianistas hay una que tiene una gran apreciación por el flamenco. Hombre, pues en fin. Que es Andrea.
No sé si podrías hablar un poco de tu visión del flamenco. Mira, Falla distinguía el flamenco del cante jondo. En el cante jondo, Falla clasificaba sobre todo la soleá, la seguidilla, el tiento y la saeta, por ejemplo, el martinete, la saeta, bien. Entonces, estos cantes, que eran cantes jondos, precisamente porque estaban hondo, es decir, estaban en el interior de la melopeya, es decir, por ejemplo, yo te aconsejo que escuches a supongo que lo conocerás, Diego del Gastor, lo conocerás, y el Agujetas, o sea, lo que sí que yo no puedo soportar, yo muchas veces me he metido con el jazz públicamente. Me vuelvo a meter el jazz y el flamenco moderno, comercial, de movimiento de masas, es normalmente una especie de... para mí es el polo opuesto, es la mediocrización de la Edo. Si la protección de la Edo y del Rapsoda está en los cantadores del cante jondo y en el jazz más genuino, que todavía tiene representantes, el Aedo y el Rapsoda se convierten en mera estética en esta vía comercial que lo reduce todo a lo sintético del sonido digital. Y por otra parte está el mito de la cultura, que ya son los músicos clásicos o los músicos de cultura, que ya lo que están haciendo es hipostasiar una serie de ideas a partir de la posibilidad de que unos sonidos, que eso no hay quien lo escuche, se adecuen a esas ideas. Y entonces hacen una tesis doctoral sobre un montón, una tesis doctoral así de gorda, para adecuar esas ideas de esa tesis doctoral a un sonido que hace... Y como decía Maurice André, para escuchar eso no hubiera salido de la mina. Él fue minero. No sé si te he contestado, ¿eh? No sé si te he contestado. Creo que sí, ¿no? Bueno, el cante jondo. Es que no veo a la chica. No veo a la chica. Soy yo. Pero también, o sea, yo creo que el flamenco no gusta a todos, ¿no? Me refiero a que, todos somos bastante fans. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, una de mis pasiones es el piano flamenco, es cómo están utilizando ahora todas las diferentes técnicas del flamenco clásico, por así decirlo, con la fusión del jazz. Entonces, cómo utilizan todo eso a la hora de expresar los palos flamencos a través del piano, eso es lo que... Hay dos cosas... Antes de que contestes, yo creo que ya, mi sensación, Andrea, es una fantástica pianista, y yo creo que cuando lo que está buscando en el piano flamenco es precisamente una melopoética que posiblemente le... ¿Cómo decirlo? Ella note su ausencia en el repertorio que enseñan en los conservatorios tal como lo ha experimentado. No sé si eso es cierto, pero esa es la sensación que tengo. Sí, totalmente. ¿Me permites un poquito de maldad? Claro. ¿Cómo te llamas? Andrea. Yo creo que el objetivo... Si me quieres hacer caso en eso, ¿eh? El objetivo es que la música te deje de gustar. fíjate lo que a qué me voy a referir. El gusto... Vicente, ¿quieres decir la música en general, no el flamenco? Sí, en general, claro. En general. Es que probablemente cuando le deje de gustar la música, pues ya verá las cosas desde otro punto de vista. Podrán haber elementos parecidos, pero estarán mutados y transformados. Tienes que explicar lo que quieres decir porque dejar de gustar. Sí. Ya lo sé. Bueno, es que el gusto tiene que ver, mira, el gusto tiene que ver con la crítica a la razón pura de Kant. Entonces, cuando tú dices gusto, realmente estás reduciendo la música a la sensación tal y como está experimentada en tu sujeto, en ti como sujeto. Entonces, en ti como sujeto está experimentada de tal manera y entonces tú sientes un gusto y el gusto es una revelación de la relación entre las formas a priori de la sensibilidad. Es decir, estás llevando la música a un terreno de lo sensible. Y obviamente la sensibilidad, es que sin sensibilidad no puedes ni respirar. Pero la música es algo tan, tan gordo que yo te diría que no puede reducirse a lo sensible.
Es decir, en la música hay conexión. Por ejemplo, la palabra fusión a mí me molesta mucho. Porque la palabra fusión normalmente tiene que ver con estéticas de tradiciones institucionales que al mezclarse en sí, producen sonidos que atraen al oído porque lo que se busca es la desigualdad estética por la carencia de desigualdad de operaciones. Es decir, la desigualdad entre la estética que puede haber entre el jazz y el flamenco, al mezclarlo, produce una especie de desigualdad parecida a la que yo escucho cuando oigo a Horowitz. Pero lo que yo te digo es que si te pones a escuchar a Diego del Gastor y lo escuchas atentamente, te darás cuenta que la desigualdad está por encima de la estética. La estética siempre es necesaria, pero es que esa fusión ya está en falla. Falla está fusionando los elementos de Tomás Luis de Victoria, de Bach, de Mendelssohn, de todos. Está fusionándolos con el cante jondo que escuchaba él en su tierra. Pero es una fusión no estética, no es estética, sino que es mezcla melopoyética. No es fusión, no es mezcla. Es decir, una cosa es la mezcla. Se podría distinguir entre fusión operatoria y fusión estética. Yo creo que claro, es la claro, sí. Claro. Y entonces yo diría el problema viene es que cuando se utiliza en abstracto la palabra fusión, esconde, es una palabra engañosa porque esconde que se refiere a la estética. Lo que dice Vicente, que si el jazz comercial moderno y el flamenco moderno tienen unos elementos muy fuertes de holización y de igualdad, al mezclarlos parece que salvan la situación porque entra una desigualdad aparente, pero lo que dice es que eso. En las propias disciplinas individuales inmanentemente ya hay en los buenos músicos de jazz y de flamenco tal desigualdad que la fusión no sería necesaria, porque claro ya hay una fusión muchísimo mayor en su propia música de la que podría haber con una fusión estética, que al fin y al cabo la fusión estética solo es de dos elementos, la estética del jazz y la estética del flamenco, cuando en el flamenco mismo hay una fusión de lo bizantino, de lo judío, de lo árabe... Sí. Bravo, Josu, no puedo... Está dicho perfecto, Josu. Sí. No sé. Entonces, lo que quiero decir, que cuando vendrá un punto en el cual verás algo tan difícil pero maravilloso en la música, que decir la palabra gustar te parecerá muy, muy facilona, una palabra muy fácil. Porque yo realmente creo, no me gusta precisamente porque yo no importo. Es decir, en la música mi ego diminuto es una pura basura. O sea, que si no me gusta mi falla es que no lo he estudiado, que no lo he manoseado, porque en falla hay tal mezcla melopoyética, tal mezcla de culturas y de imperios y de que si no me gusta es que no me he enterado. Entonces, decir que me gusta cuando me entero no puede ser. No sé si me entendéis, chicos. Sí, totalmente. No he presentado, tenemos una amiga, gran pianista, que está desde Oviedo, de hecho, creo, ¿no? Penélope, ¿estás en Oviedo? Gijón. Gijón, perdona. Penélope, no sé si tienes alguna pregunta o algo te ha suscitado algún tipo de... Bueno, no sé ni por dónde empezar, porque menos mal que llegué una hora tarde, ya tengo la cabeza hirviendo y a cada cosa que decís me da ganas de preguntar otras cuantas. Lo primero, muchísimas gracias, me parece una maravilla y no sé, a mí lo que me pasa es que por un lado sintonizo como desde el corazón con todo lo que estás diciendo, con lo que estáis diciendo, y ese corazón que no se separa del intelecto. Me ha encantado ese... Porque es lo mismo. A ese ataque a esas falsas oposiciones, porque es lo mismo. El corazón y el intelecto es lo mismo. Por eso, atacar esas falsas oposiciones me parece fundamental, ¿no? Pero, por eso te llega, claro. Claro, pero bueno, por cogerme a lo último que se estaba diciendo... lo de la estética y la operatividad, ¿no? O sea, ¿cómo se convierte de repente a esa desigualdad que a lo mejor la anhelamos, ¿no? Porque esto otro es aplastante, ¿no? Y cómo de repente nos sirve el sustituto ese de convertirlo en algo estético, ¿no? Ese juego de manos... Sí, me parece como una cosa muy, muy fácil que se dé. Por ejemplo, estos días lo sabe Josu, ¿no? Que estaba yo estudiando el tema de las grabaciones antiguas y tal, pues se nota como hay pianistas a lo mejor ahora
que se han podido poner a estudiar las grabaciones de las primeras, ¿no? Que hay ahí como una manera, por ejemplo, de tratar el ritmo muy, muy diferente a la que se suele hacer ahora, ¿no? Y entonces, pues, quienes conocen esas tradiciones o quienes conocen por lo menos lo que dejaron las grabaciones, pues algunos hacen como una especie de copia de esa estética, ¿no? Claro, de esa desigualdad, y hay otros, entre los que diría que creo que está Josu, que no, que han entendido qué es lo que está operando detrás de esa desigualdad para hacerlo, pues, siempre nuevo, ¿no? Entonces, muy bien. Muy, me parece interesantísimo, aparte que me parece una bomba, ¿no?, lo que estás diciendo, porque realmente va muy a la contra de las ideologías dominantes, por así decir, ¿no? De las soy consciente. Penélope, ¿dónde das clase tú? ¿En un conservatorio de Gijón? En Salamanca. Lo que pasa es que este año no estoy, pero estuve 10 años dando clase en el superior de Salamanca, sí. Vale. Ah, muy bien, muy bien. O sea, que habla de la propia experiencia también docente dentro de este sistema. Claro. Claro, claro, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que allí teníamos ahí alguna gente también, que Claudio Martínez Mener y, bueno, toda esta escuela húngara que pasó por allí también va muy en la línea, Ferenc Rados y tal, sí. Ya. Mira, de todo lo que has dicho, que me parece una maravilla, ¿eh?, lo que has dicho, quiero decir que yo, se nota que estudié con Josu. No, estudia conmigo, no. ¿Ah, no? No. Ella es una pianista profesional, quiero decir que... Pues me ha sorprendido mucho, ¿eh? No, fuimos compañeros en Nueva York y, Vicente, no nos veíamos en 15 años y ella vino a mi recital en Oviedo, en el que tú también estabas. Hombre, pues me ha sorprendido mucho su intervención, ¿eh? Muchísimo, pero muchísimo. Porque veo que ha entendido muchísimas cosas. Es una cosa que me sorprende mucho. Para ser la primera vez que oye esto... Me sorprende, pero muy gratamente, vamos. Pero yo me acuerdo ya de Penélope hace 15 años en Nueva York, que tú mismo te ibas al historicismo un poco para buscar esa desigualdad, ¿verdad? Claro, a respirar un poco, ¿no? Sí, lo único que te diría de lo que has dicho, que todo me parece una maravilla, es que no tenemos que anhelarla, la desigualdad. Está a nuestro servicio en la materia. Sí. Nadie te puede impedir cuando cantes, cuando operes con el fonos, y cuando operes con el piano, nadie te puede impedir, bueno, te puede impedir en cuanto a pragmática de oposiciones y cosas de esas, pero en tu casa nadie te puede impedir estar viendo la materia tonal por mil ángulos. No te lo puede impedir. Y entonces la desigualdad está ahí. O sea, la inconmensurabilidad del pluralismo, la discontinuidad está en la propia materia tonal. Eso es donde está. Claro, esa manera de más que de explicar, ¿no?, de hacer sentir los intervalos como eso, la rugosidad, claro, la resistencia, todas esas, claro, cosas que al piano las llevas pues malamente o, bueno, no sé cómo se puede hacer, es como con una imaginación, pero que cantando eso, las sientes en otro sitio, ¿no? Eso, mira, una de las cosas que estamos intentando hacer Vicente y yo y Marí también, que es una alumna nuestra y fantástica pianista, estamos intentando hacer una especie de taxonomización de las diferentes... más que taxonomización, por ahora yo estoy en catalogación, y luego ya las clasificaremos, pero las diferentes formas de escritura y de operatoriedad con esa escritura en la que se puede, pues, resolver el problema de la anamorfosis, de la transformación del solfeo al sonido del piano y a la escritura pianística y luego al sonido del piano. Eso es un problema, porque has dicho imaginación, pero yo creo que no es una cuestión tampoco de imaginación de una facultad del sujeto, eso, sino eso, que hay toda una serie de tradiciones operatorias, eso. Más o menos explícitas o tácitas, que han utilizado grandes pianistas para resolver estos problemas, que yo creo que tienen que ver, pues, con el pedal, con la manipulación de intensidades, con la manipulación del eje X de las duraciones, siempre entendiendo que el piano no tiene presión, pero sobre todo la psicoacústica, es decir, a crear ilusiones de presión mediante... Y eso, en eso estamos ahí cada vez que nos encontramos, sí, para hablar de música. Esto es uno de los grandes, grandes problemas. Yo, desde luego, estoy obsesionado con eso. ¿Cómo el piano cante, pero no en el que el piano cante en ese sentido estético? Que cante el piano, ¿no? Que, como dicen los profesores antiguos de piano, es que tienes que cantar y te lo dejan, te lo sueltan así como una especie de adivinanza zen,
¿no? Ya no tiene que cantar. Y pues gracias, gracias, gracias. Y entonces tú sientes que estás cantando y resulta que suena fatal, ¿no? Entonces, claro, claro. Es decir, que hay una serie de técnicas y de operaciones que son muy difíciles de explicar. Yo creo que posiblemente algunas no se puedan ni siquiera explicar. Claro. Y que hacen que se, que no digo que el piano pueda cantar porque no puede, pero que la barrera infranqueable entre el temperamento igual del piano y la poética pues se aleje un poquito menos, pero la barrera va a estar ahí siempre porque el piano es ese tipo de instrumento. Claro. Sí, eso es. Yo a veces le decía a Vicente, me dan ganas de dejarse el piano, ¿no? Porque claro, cuando ves que la música desborda el instrumento, yo creo que dejarse el piano sería, yo lo he entendido, sería lo análogo a irse a lo antiguo, o sea, al historicismo o a la vanguardia por una cuestión estética. Claro. Bonito es con el piano, que es lo que hay ahora en el presente, en marcha, ¿cómo resolverlo este problema? Y sí, yo creo que, ¿sabes? Cuando decías eso antes me pareció muy interesante, es como huir al pianoforte, ¿no? O ir al... No, bueno, que es una opción, por supuesto, pero sí que es verdad que podíamos buscarlo en el mismo piano, ¿no? Es, claro, que es mucho más fácil, te vas al pianoforte y, claro. Y claro, pues, claro, aunque aún así, el pianoforte tampoco hay presión. ¿Sabes lo que pasaría, Josu? Que se van al pianoforte y lo lizarían tocando. Sí, siempre, de hecho pasa eso. Claro, sí. Claro. Sí, sí. O utilizan una serie de desigualdades métricas que tienen más que ver con una especie de rubato, claro. Un rubato además que se exagera, se hipostasia de los otros ejes. O sea, un rubato que no tiene nada que ver con las tensiones interválicas, con bueno, en fin. Claro. Quería, una cosa que me ha encantado también ha sido ese aspecto juguetón, ¿no? De palpar, de experimentar, de cuando decías antes, no, si es que hay, la desigualdad no hace falta buscarla, ahí está, ¿no? Te pones a jugar y ya está, ¿no? Sin embargo... Qué curioso que digas lo de jugar, perdona que te interrumpa, porque Vicente habla del ser un niño otra vez, pero no en este sentido estúpido, ¿no? Claro. De... Sino en el sentido de ese estúpido, en el sentido de la operatoriedad del niño, ¿no? Eso. Claro, pero, claro. Importantísimo, sí. Pero es que hay una barrera ahí como muy... Por ejemplo, la técnica pianística, ¿no? ¿Te das cuenta de cuántas cosas podríamos aprovechar simplemente trayéndolas? Que no sé, bueno, hay muchas palabras de las que utilizaste que yo no las conozco, no las sabría decir, pero como traer una analogía de otro campo de operaciones... Claro, claro. Traerlo, ¿no? Pues yo recuerdo precisamente a Rados, que en este sentido a mí me descubrió muchísimo, cómo te contaba pues las diferentes velocidades a la hora de moverte en el piano, cómo tenías que ir rápido para después ir lento o ir lento para después rápido, como si fueses a cazar una mariposa o si fueses a cazar una mosca, que son como metáforas pero finamente atinadas. Yo diría, te interrumpiera para decir que más que metáfora, que es el término más literario lingüístico, es una analogía, que es un término mucho más filosófico. Eso. Y tiene unas implicaciones ontológicas. Yo creo que la metáfora es la analogía descarnada del elemento ontológico. Analogía, no en un sentido tampoco de, como si dijéramos, estimular la imaginación, que es por lo que muchos profesores lo hacen, sino precisamente porque la música, en su acepción antigua, era lo concerniente a las musas, a las múltiples, múltiples musas. Y la música que suena es Euterpe. Pero hemos reducido la música a una sola música, a una sola musa, a la de Euterpe. Y resulta que la música es la gramática, la poesía, la caza, la... Sí. Efectivamente, cómo traer... O sea, que ahí, bueno, a veces una distinción entre metáfora, que es verdad que ya suena un poco cargadita la palabra. Es decir, que sería que estuviera todas esas musas ejercitadas en la materia tonal. Y entonces el peligro de la metáfora es que muchas veces, no digo en el caso de este profesor, obviamente, pero en algunos casos la metáfora hace que el ejercicio de la materia tonal es muy isológico, muy igual, pero en cambio la estética del gesto y de la plasticidad está llena de metáfora. Y en cambio yo creo que lo que defendemos nosotros es la analogía, porque la analogía está desde la plataforma de la materia tonal. Es decir, es las analogías ejercitadas como ideas adyacentes
al propio ejercicio del manosear de la materia tonal, del manosear de las desigualdades. Uh-huh. ¿Verdad, Josu? Un poco la... Sí, sí. O sea, yo creo que es muy importante eso, porque el problema... O sea, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con cuando dices el movimiento de una mariposa. Yo creo que eso, por ejemplo, sería, por ejemplo, la biología. Entonces, está claro, claro. Que las ciencias, la música se solapa pues con la física, con la química, con la biología. Son solapamientos, pero no se puede reducir ni a ninguna de ellas, y además cuando se apela a ellas tiene que entenderse que son tramos que están conectados con algunos tramos y con otros no, en simple eso, que llamamos, eso. Que, y entonces que más que para avivar la imaginación es precisamente para huir de la reducción a otra musa. O sea, se apela, cuando yo creo que cuando un buen profesor te hace esa metáfora es para que más que te inspires y avives tu imaginación, es para que la propia operatoriedad sea plural. Es decir, no te quedes en un tramo solo y de ahí no salgas y entonces se empieza a holizar todo y se empieza a simplificar. Porque yo creo que es eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más bien decir, mira para aquí también, y mira para aquí también, y mira para aquí también. Eso es. Claro, es que se aprende mucho, me parece a mí, desde otros sitios, ¿no? Supongo que también para la materia tonal, ¿no? Se aprende mucho trayendo, ¿no?, de otros sitios. Ahora, hablar de ello es difícil también, ¿no? Sí, porque esto no es, atención, ojo, esto no es la interdisciplinaridad. Porque la interdisciplinaridad es una idea muy monista, continuista, es decir, que todo está conectado con todo. Y nosotros no pensamos que todo esté conectado con todo, sino lo contrario. Que hay cosas que están conectadas con otras y otras que no. Esa es la simploquía de platónica, ¿no? Que es, muy que bien, es bien. Entonces yo creo que eso es la cuestión, ¿no? Que hay que distinguir mucho este tipo. Yo creo que hablar de metáfora ya sería más en el ámbito de la interdisciplinaridad, de conectarlo con otras disciplinas. Y más bien tiene que ver con que la música es, en eso se parece mucho a la filosofía, una actividad operatoria que se solapa con muchísimos campos de la poiesis humana, de la producción humana, creo yo, ¿no? Totalmente. Y es precisamente por el pluralismo discontinuista de la propia materia tonal. Es decir, la propia materia tonal, para que tome determinación, tiene que estar produciendo, se ha conformado a base de anamorfosis de otros campos. Es que fíjate, más que insertar otros campos en la materia tonal, es que yo creo que en la propia materia tonal están esos campos. Eso es más, claro. reconocerlos. Es reconocerlos. Sí. Anamorfosis era la palabra que habías dicho antes, que no... Sí, que es transformación, es decir, que cuando el monocordio lo está dividiendo, está haciendo matemáticas. Pero en cambio, cuando yo estaba cantando los intervalos y clasificándolos, los estaba clasificando desde la música, no desde las matemáticas. Entonces, es una transformación de unos términos matemáticos a unos términos musicales, pero que están intrínsecos en la propia materia tonal. Claro, que están ahí ya, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que a veces me parece que están ahí, pero para poder verlos es como que te tienes que ir a otro sitio para poder ver claro, desde luego, sí. Por eso decía que yo creo que el filósofo y el músico se parecen en que tenemos que saber de muchas disciplinas, pero no saber... Totalmente. No en este sentido humanista, renacentista, sino... es decir, no por ser unos hombres de letras o de ciencias, sino precisamente porque la música incluye, yo creo que la mayor heterogeneidad casi posible en el mundus aspectabilis, ¿no? En el mundo. Es una actividad muy heterogénea. Entonces no puede ser simplemente un acústico o un pianista o un compositor de partituras. Es que es muy difícil. Es decir, cuando nosotros apelamos al materialismo filosófico de Gustavo Bueno, materialismo filosófico quiere decir pluralismo. Materialismo quiere decir pluralismo, es lo contrario al materialismo grosero. Es decir, es precisamente partir de la materia y desde la materia darte cuenta que vas a un fondo que es material, pero que tú no puedes atrapar, que se te desborda por todos lados. Uh-huh. Y es precisamente por el pluralismo y la discontinuidad. Que el pluralismo y la discontinuidad no es algo malo, es algo maravilloso. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a ver esos cortes en la materia, esas desigualdades, eso que no ensambla? Pues siempre y cuando estudiemos las coordenadas de totalización, pero no de totalización holizadora de la ciencia, sino la racionalidad anatómica que engulle tanto a las partes isológicas como a las partes heterológicas y como a las partes diferentes
y a lo que no casa y a lo que casa en otro sitio. Es decir, yo creo que eso en la propia materia tonal está. Es decir, el músico que no opera con la materia tonal cantando todos los días no puede llegar a ver esa discontinuidad. Entonces, ¿qué es lo único que va a ver? Percepciones lisológicas, percepciones muy locales, donde le gustará, no le gustará, le gustará un poquito más, le gustará un poquito menos, pero cuando... ¿Tú crees, Vicente, que es por esto que músicos como Kodály, cuando hicieron su reforma educativa, hacían tanto énfasis en la música popular, en la educación de la música? Claro. Claro, claro. No por una cuestión etnológico-antropológica, sino porque en el ámbito popular hay muchas más desigualdades. Claro, evidente. Es que eso es como un poco como lo de la lengua, el concepto ese de la lengua materna musical o algo así, ¿no? Es que lo que has, digamos, escuchado, mamado... Fíjate, pero ahora verás, ¿por qué nosotros no nos gusta decir lenguaje musical? Creemos que es una... el lenguaje musical es una aberración decirlo. Sí, es un abuso. No, pero por ahora verás por qué es. Es porque el lenguaje no puede ser nunca en singular. Los lenguajes son lenguajes con palabras. Y entonces, precisamente, la materia tonal sí que tiene un carácter universal, holótico. Holótico no holizador, sino holótico en un sentido de que llegas a intentar totalizarlo, pero enseguida salen cortes. Y esos cortes es lo maravilloso de la música. Entonces, cuando tú haces música con un chino, aunque no sepas chino, si el chino ha estudiado las mismas instituciones que tú, a través de esas coordenadas comunes, te entiendes con él precisamente porque no es un lenguaje. Precisamente porque estás operando, igual que un carpintero, cuando se pondrá a serrar madera, pues se entiende con un chino que sierra madera porque conoce la institución de la sierra y sabe serrar. Mm. En cambio, los lenguajes ya tienen que ver con palabras. Y entonces el positivismo lo que ha hecho es crear una especie de filosofema, que es el lenguaje como algo superior, la ciencia es lenguaje, y entonces está el lenguaje matemático, el lenguaje... Es lenguaje, mira, yo creo que la diferencia fundamental es la diferencia entre aprender y operar. Claro. Entonces, tú dices lenguaje, es algo simplemente que está a priori y que tú lo único que tienes que hacer es como recibirlo. Y en cambio el solfeo es... Operatorio. Es operar la música, no aprenderla. Claro. Y yo creo que el en los sistemas educativos, cuando se ha cambiado solfeo a lenguaje musical, es por darle una especie de estatuto de prestigio que tienen las ciencias en el tejido cívico de la sociedad. Totalmente, totalmente. Es cientificar. Eso bueno, lo decía, que tenían complejo de bata blanca, ¿no? Porque... Sí, qué maravilla, sí, eso es. Sí, bueno, de todas formas, es verdad que lo de decir lenguaje musical, yo también estoy de acuerdo, que es una cosa que no es correcta decir, ¿no? Pero que confunde. Pero lo que quería decir, volviendo un poco a lo de Kodály, ¿no? Que ahí hay una gran pérdida ahora mismo en eso de que no cantemos, en casa, que no cantemos en los pueblos, o que no, o sea, ese desarraigo. Yo creo que es un problema que te lo encuentras en el conservatorio y que te encuentras que es un agujero en nuestra historia musical muy, muy fuerte y muy preocupante, que además es que relativamente reciente, vamos, que se ha cortado en las últimas generaciones. Y ahora te veo cantar y recuerdo que algún profesor de esos tuve, ¿no? De niña, gracias a Dios, ¿no? Y que ahora eso se ha perdido, pero no solo porque los profesores no apelen tanto al canto, sino porque es que no se canta tampoco fuera del contexto profesional, no se canta en las casas, en las reuniones, ¿no? Vicente y yo hemos hablado, Penélope, de que yo creo que un litmus test, una prueba de algodón para enseguida hacerle una radiografía al músico de su capacidad operatoria es que solfee algo, ¿eh? Claro, claro. No que lo cante, que lo solfee. Y la mayor parte de pianistas, tú pides eso en una clase y lo primero es no quieren, es una, porque les ponen evidencia que no son músicos, que son pianistas. Claro. Llevamos ya 3 horas, yo creo que nos da tiempo para una pregunta más de 5 minutos y ya, yo creo que... Eso, muy bien. José, Tony. Bueno, quería preguntar, porque cuando hemos estado hablando de los intervalos, las tres diferentes coordenadas, y como, por ejemplo, estaba recordando, ¿no? Cuando hay un intervalo grande, ¿no? Ascendente, se tiene que resolver descendiente. Y me ha recordado mucho a cuando se está aplicando de los vectores, cómo realmente, bueno, pues se han buscado soluciones, se han buscado teorizaciones
pero que realmente no son, son un poco simplistas o son soluciones claro. fáciles, pero el objetivo hay mucho más complejidad detrás de eso. Entonces, bueno, quería... Totalmente, sí, sí, sí. Sí, cuánto es el contrapunto, cómo se entiende ahora, pues realmente es una solución, pero es reduccionista. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Solamente para saber cuán relacionada está una cosa con la otra. Sí, sí, porque realmente todo lo que sea teoría de la música es una reducción. La música no se atrapa con teoría, sino con doctrinas que tienen muchas partes teóricas. Tienen muchas partes teóricas, muchas, muchas. Pero el problema es que están enfrentadas entre sí. Entonces, la única manera es la operación. Y de aquí es un énfasis de operación con materias y formas y a dejarse del rollo de sujeto-objeto, que es una cosa totalmente caduca, que ya está atrasada. Los que utilizan esa filosofía están más atrasados. Están por ejemplo, ya... que cuando hay un intervalo grande, ¿no?, y se canta, pues cuesta, pero realmente hay intervalos que pueden ser grandes, pero son inversiones de otros, por lo tanto... Claro, claro. Son de segundo grado. O sea, claro, eso entonces todo empieza a tener más sentido dentro de... Porque yo hasta ahora, y yo creo que esto nos pasa a todos, es que estamos en un mar de incongruidades, que entonces al final pues empiezas a pensar que todo es relativo o que no tienes ni idea. No, hay algo pero falla. cuidado, pero las incongruidades también, vamos a ver, ni hay que caer en el escepticismo nihilista, pero tampoco es ahora encontrar la fórmula y caer en el dogmatismo, es decir... No, claro, claro. La filosofía crítica lo que intenta hacer es precisamente explicar hasta dónde se puede explicar y hasta dónde no, aceptar esas incongruencias. O sea, eso es... Uh-huh. Lo importante es que las inconmensurabilidades vengan como resultancias operatorias, esa es la cuestión. Porque yo he puesto aquí tres coordenadas de intervalos, pero entre sí chocan. Esa es la diferencia entre mi clasificación y la de Ansermet y Hindemith. Que ellos hacen una de ellas y converge. Y en cambio yo he hecho tres diferentes con tres ejes diferentes cada una de ellas y chocan unas con otras. Entonces, ¿qué es lo que las conmensura en una composición? El melos. Y el melos ya tiene que ver con el actualismo de las operaciones en acto sobre esas desigualdades que no se pueden taxonomizar. Porque van apareciendo y cada vez aparecen más. Bueno, yo quería darle las gracias a Vicente por la generosidad de prepararse la clase, hacer la clase y compartir con nosotros pues todo lo que estamos... Vicente y yo hablamos prácticamente todos los días peleándonos con estas cosas. Y una pequeñita cosa que a lo mejor puede ser bueno para ellos de despedida, antes de que tú te despidas, es que has dicho la palabra generosidad y me siento muy, muy halagado, porque la ética del materialismo filosófico está tomada de la ética de Spinoza. Y entonces los tres valores más importantes son la fortaleza, la firmeza y la generosidad. Y fíjate qué bonito es esto. La firmeza es la fortaleza aplicada a uno mismo. La firmeza es la fortaleza aplicada a uno mismo. Y la generosidad es la fortaleza aplicada a ayudar a los demás. Entonces esto es lo que más, vamos, lo más importante. Nada de solidaridad ni de historias de esas. Es la generosidad. La generosidad es precisamente lo más importante porque es querer estar con otro para construir algo. Y eso es lo que tiene que mover siempre, siempre. Porque uno mismo no puede construir nada, es imposible. Uno mismo es una cosa efímera y totalmente irrelevante. Y el compositor, el intérprete, eso es una basura total. Es decir, sin coordinar operaciones con operaciones históricas y con operaciones enormes que hay alrededor nuestra, lo único que podemos hacer es una obra insignificante. Y bueno, ya con esto ya yo soy ya... Ya para logística hablaremos en el grupo de cuándo son las siguientes sesiones. Acordaos que en la tercera y en la quinta vamos a tener a dos grandes filósofos también, que no, profesores de filosofía que nos van a... y de la Escuela de Oviedo de Filosofía, que nos van a pues ayudar también con todo esto. Bueno, gracias a todos por la paciencia y por el interés. Venga. Un enorme abrazo a todos, ¿eh? Un enorme abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.